Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Diana y bienvenidos a este jueves en vivo de Escena. Si es la primera vez que nos acompañas, eh, te comento que somos una escuela de alto rendimiento, 100% enfocada en animación e ilustración aquí en la Ciudad de México, pero tenemos estudiantes de toda Latinoamérica, así que imagínate todo el intercambio cultural y de ideas que puedes compartir con chicos que al igual que a ti les apasiona el arte y la animación. Si te interesa es empezar a estudiar ilustración y concept art o modelado y animación 3D, te invitamos a que conozcas nuestro plan de estudio y anunciarte que el último examen de admisión a licenciatura es el 22 de agosto a las 12 del día. Así que para bueno, todos ustedes que quieran venir a estudiar con nosotros y ser parte de esta gran comunidad y familia de increíbles artistas y pues hablando de increíbles artistas en esta ocasión viajamos hasta Londres para platicar sobre su proceso creativo como animadora 3D y creadora de shots eh, con Juliana Bindi. Eh, Juliana trabajó en The Third Floor, estudio eh, de la, para producción de películas, de televisión, juegos y atracciones temáticas, y ahora pues realidad virtual. Aquí Juliana colaboró en la película Venom 2, que está próxima a estrenarse. Pero también ha trabajado para series de TV como haciendo animación para personajes principales y secundarios como Disney Channel, Nickelodeon, Universal, BBC y en NPC Films en Londres. Eh, que bueno, es un estudio de producción y efectos visuales con diversas sedes alrededor del mundo y ya ha recibido tres premios de, de la academia. Y aquí pues trabajó en la película The One and Only Ivan, que igual está próxima por llegar a la pantalla grande. Así que, pues, démosle la bienvenida a Juliana Bindi. Hola, Juliana, ¿cómo estás? Hola, Diana, estoy bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, gracias. Oye, pues, un gusto tenerte por acá. El gusto es mío, muchísimas gracias por invitarme, feliz de estar acá. Súper, les decía que nos acompañas desde Londres y ya te estamos desvelando un poco, ¿no? Sí. <laughs> Sí, cuando son cosas que me toca hacer al otro lado del mundo, me toca desvelarme. Entonces ya estoy un poquito más acostumbrada. Es la, es la una, no, no está tan, tan mal. Ya, yeah, pues sí, ¿no? O sea, también, yo creo que aquí en la una, a la una de la noche, todavía estamos viendo memes, ¿no? En, sí, exacto. Acostaditos en nuestra cama, ahí viendo, viendo los memes. Exactamente. En vez de estar en Instagram, estoy en, en estas. Sí. Oye, pues. Eh, Platícanos, ¿qué nos vas a compartir? Bueno, pues hoy vengo a hablarles un poquito de cómo crear un shot. Eh, creo que es algo que, que es necesario especialmente para estudiantes. Cuando yo era estudiante me hubiera gustado eh, saber un poco más específico cómo, qué formas de planear para un shot, porque creo que realmente el éxito de un shot de animación o no... Eh, Depende de la planeación. Entonces, hoy, hoy les voy a hablar un poco de eso. Ok, super. Sí, sí, sí. Entonces, vale. Pues, sí, eh, chicos, eh, si tienen alguna pregunta para Juliana, pueden ponerla en los comentarios y ella las va a, a responder. Eh, sí, cualquier pregunta que, que manden, eh, Diana me va a hacer el favor de de preguntármelas mientras estamos en la presentación. Súper. Muy bien. Pues bueno, aquí ya tengo eh, tu pantalla y la voy compartiendo. Ok, súper. Estamos. Entonces, bueno, empezamos. Empezamos, ¿cierto? Empezamos. Empezamos. Bueno, entonces, eh, como ya Diana dijo, mi nombre es Juliana. Eh, soy colombiana de Bogotá, colombianísima, colombianísima. Eh, y pues eh, tuve la oportunidad de, de estudiar animación o ¿no? de hacer una maestría de animación en Academy of Art en San Francisco. Antes de eso fui diseñadora, estudié diseño de comunicación en Colombia. Y pues después de salir tuve la suerte de trabajar en proyectos como La Noria, como The One and Only Ivan, como series de televisión. He trabajado para series de televisión, para cortos, para películas eh, y pues siendo la última que trabajé, eh, bueno, eh, entonces digamos que eso es un poco de mi historia y eh, vamos entonces a entrar a lo que les quiero contar hoy, que es por qué es tan importante planear eh, antes de animar, ¿no? Y lo importante de planear a, a un shot. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces veo, digamos, trabajo de estudiantes eh, que no tienen un objetivo específico, ¿no? Que no tienen un objetivo alguno. Entonces es importante siempre tener en cuenta que se tiene que generar emoción, ¿no? Eh, que la idea o digamos el objetivo de un animador es generar emoción en, en la audiencia, ¿no? Eh, y ese, ese tendría que ser el objetivo número uno, ¿no? Y, y se puede generar emoción con todo tipo de cosas, ¿no? Si es con una ola, pues con una ola. Eh, si es con un personaje, con un personaje, eh, puede ser emoción con un ciclo de caminado o ya con un shot más avanzado, como por ejemplo shots de actuación o, o bueno, un montón de cosas. Siempre va a ser el objetivo lo mismo, ¿no? Y es, y es crear emoción. Eh, y entonces, bueno, vamos a seguir hablando de, de, vamos a hablar un poquito de qué, por qué y cómo, ¿no? El 98% de los animadores eh, que yo conozco, eh, tienen un plan antes de animar. Siempre eh, el plan es parte de su workflow y creo que es un hábito que como estudiante es muy bueno tenerlo eh, porque es algo que se va a generar, se va a reproducir a través de su carrera. ¿no? Eh, le he preguntado, por ejemplo, a animadores de Pixar cuánto tiempo utilizan para planear y me dicen que de cinco días utilizan dos o tres días para planear. Entonces ya uno pues, le abren los ojos ¿no? y dice... Uf, ok, eso era, por lo menos a mí, cuando era estudiante, yo decía, uf, pues, yo planeo dos horas y luego entro al software y comienzo a animar como, como loca, ¿no? Porque quiero animar ya y quiero hacer mis shots y quiero hacer mis cosas. Eh, pero realmente he aprendido a través de mi trayectoria que hay que tomarse las cosas con tiempo y entre más tiempo uno pase planeando, mejor le va a ir en la, en la etapa de animar. Entonces, como había dicho, generar ese hábito de, de planear bien. Eh, antes de entrar a Maya, ¿no? No entrar a Maya y, y descubrir, sino saber qué se va a hacer antes de entrar y eso pues va a ayudar muchísimo porque animar ya es difícil, ¿no? Y, y entonces pues toca tomar los mejores pasos para poder facilitar el proceso y pues disfrutarlo más. Entonces, ¿qué es eh, eh, una planeación? Una planeación es una observación, es un procesamiento de ideas eh, para generar una estrategia, ¿no? Entonces, para animación se observan diferentes actitudes, diferentes personalidades, eh, mecánicas del cuerpo, eh, que, que nosotros como animadores pues tenemos el trabajo de, de, de hacer, ¿no? Mientras vamos en la calle caminando, yo voy en la calle y, y voy caminando y, y voy mirando qué tipos de ciclo de caminado, de, de caminado tiene cada, cada persona, ¿no? Y cómo, cómo se miran las personalidades. Y, y estoy observando todo el tiempo lo que está pasando alrededor en, en, en mi carácter, ¿no? Y, eh, entonces, bueno, eh, ¿por qué? Pues porque eh, primero que nada les va a ahorrar muchísimo tiempo, ¿no? Les va a ahorrar tiempo y les va a ahorrar dolores de cabeza. Eh, la razón por la cual los animadores planean o los animadores planeamos es porque animar toma tiempo, eh, animar es difícil. Entonces queremos ahorrarnos los menos, lo que más podamos en cuanto a dolores de cabeza, en cuanto a dificultades que vamos a encontrar. La idea es tratar de eliminarlas desde el principio y no ya en el software que es mucho más difícil. El otro por que para mí es la razón más importante, es que se puede hacer una exploración. En la planeación se puede hacer una exploración de diferentes ideas, eh, diferentes movimientos, diferentes acciones, diferentes eh, personalidades y se puede hacer muchísimo más rápido que en Maya, ¿no? Cuando uno entra a Maya es todo un universo <laughs> en el que uno va a animar o va a tumboom, eh, eh, mientras que con referencia, con thumbnails, con research, con investigación, pues se pueden hacer, eh, se puede explorar una cantidad de ideas que va a hacer que pues, su, su proceso pues, sea único, ¿no? Eh, eh, creo que personalmente es esencial para un buen proceso de creación, ya sea en modelado, en diseño, eh, en concept art, en lo que sea, siempre tiene que haber una etapa de, 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 exploración, de, de exploración. Y pues para mí me parece súper divertido, ¿no? A mí me encanta planear, me encanta grabarme en referencia, aunque es súper... Vergonzoso eh, mostrarlo. Ahorita les voy a mostrar, me va a morir de la vergüenza, pero es algo que disfruto. Es algo que disfruto mirar diferentes ideas, diferentes personajes, diferente carácter. Siempre he estado interesada en el porqué de, de, del ser humano, ¿no? Y, y, y el planear, pues ayuda mucho a eso y por ende me ayuda eh, en mis animaciones. Eh, ok, entonces. Eh, acá es entonces en donde, digamos, hay tres principales, tres, tres, tres cosas principales de cómo hacen los animadores para, para, para planear. Una que creo que todos los animadores lo usan, que es el research o una investigación, como lo estaba hablando, para eso yo utilizo Pinterest, YouTube, Google, hay una página que se llama Rhino House, que muestra eh, un montón de videos en cámara lenta donde en cámara rápida de muchos movimientos de mecánicas de animales entonces les recomiendo pues mirar eso eh, donde se, se investiga pues qué es lo que uno necesita para el shot eh, luego la otra la otra el, la otra técnica digamos está en thumbnails que son dibujos por ejemplo estos dibujos que ven acá de Hank de Finding Dory que los hizo Víctor naón que es un animador de Pixar y, y acá ustedes pueden ver cómo él comienza a explorar no él comienza a explorar diferentes poses diferentes actitudes y diferentes emociones eh, dentro de su dentro de su, de su proceso y eso me parece me parece super chévere si ustedes van a la página de él van a ver esto de todos los shots y, y es genial y luego entonces está digamos la última que es más común que es la referencia no es la que yo utilizo porque eh, yo no me siento muy cómoda dibujando entonces yo utilizo referencia eh, en la mayoría de mis de mis cosas y básicamente es eh, grabarme haciendo lo que lo que quiero eh, representar eh, la emoción que quiero representar y luego entonces eh, utilizarla como una ayuda o como información para animar más adelante, entonces es como ese, ese, ese plan que va a guiar un poquito mi camino, ¿no?, que me va a dar información más que nada. Eh, hay otros tipos de, de, de planeación que también se utilizan como lo son el sketch blocking, animadores como por ejemplo Víctor naón lo que hacen es dibujar eh, algo muy, muy rough, ¿sí?, en donde, porque les parece que, que es más fácil que meterse a malla, otra vez meterse a malla es, es todo un lío, entonces dibujan algo muy rápido, unas líneas muy rápidas, unas líneas, unas líneas de acción, que den ese movimiento, que den ese sentimiento, para saber otra vez si funciona, si no funciona, eh, qué se está haciendo, qué no se está haciendo. Eh, entonces, eh, y lo otro, que es otro que yo utilizo, como yo no sé dibujar, pues yo escribo, ¿no? Escribo qué es lo que, qué es lo que quiero hacer o qué es, qué es lo que quiero que mi personaje, haga en cada momento eh, y esos son pues algunas formas en las que se pueden planear cómo lo hago eh, con mi celular no necesito no tengo una cámara especial ni nada por el estilo eh, tengo un trípode un trípode que es un estilo gorila eh, y el trípode es estilo gorila porque eh, nunca se sabe dónde voy a estar grabando referencia entonces no sé lo puedo poner eh, en en cualquier lado no es, son las patas como que se mueven y Uh, es, es como lo más importante de mi kit, digámoslo así, porque lo puedo poner en, en cualquier lado. Y eh, luego están pues los props, ¿no? Y que son importantes a la hora de, de hacer referencia. Y eso es que cuando uno toma referencia, es importante que sea lo más cercano posible a, a lo que uno quiere que sea su idea. Entonces, en ese caso, si es una espada, entonces tener... Eh, una espada, si no se tiene una espada real, eh, tener un palo o algo que represente el peso de esa espada, ¿no? algo que sea parecido, y ahí es donde no, no le toca ingeniarse un montón de cosas cuando uno no tiene un cuarto de referencia eh, para poder pues realmente representar esa idea que, que uno quiere. El hardware que utilizo pues es hardware normal, no utilizo nada en especial. Está Maya, Google Drive para pasar mis. Mis videos al computador. El que más utilizo en este momento para, para analizar mi referencia se llama Keyframe Pro, que es esta Z acá. Utilizo Premiere para a veces si tengo diferentes referencias para pegarlas, para mirar si una funciona al lado de la otra. Maya para a veces eh, poner ciertas cosas iguales, creando Image Planes, que es, es creo un Image Plane y, y miro a ver si dependiendo del shot. Si sigo algunas poses o no, aunque normalmente no las, no las sigo, no las copio eh, o intento no copiarlas nunca. Eh, y pues Photoshop para, para hacer los thumbnails, ¿no? Eh, donde, eh, pues en donde tengan un buen espacio lo, para, para grabar referencia, lo que yo hago es eh, coger y, que, y me grabo en todo el cuerpo, ¿no? Entonces cojo mi trípode y lo pongo lo más lejos posible. Y ahí entonces. Eh, tengo una visión de todo mi cuerpo para analizar las mecánicas, para ver cómo me estoy moviendo, para ver lo que estoy haciendo eh, donde haya buena luz ¿sí? donde haya, digamos, un fondo blanco es buenísimo, pero entonces yo tendría que tener una camisa negra porque camisa negra con, con fondo negro pues no funciona eh, si su shot pasa afuera, entonces grabar afuera, si su shot pasa adentro, grabar adentro, eh, y lo otro que recomiendo pues digamos en términos de referencia es grabar de diferentes ángulos para, otra vez, lo que estamos tratando de hacer es recolectar información, ¿no? Entonces, lo que hago yo es grabar de frente, grabar de lado, si tengo el espacio, eh, y grabar pues, desde la cámara eh, que estoy utilizando en Maya normalmente. Entonces, eso es lo que, lo que me parece eh, más importante. Sí, súper, o sea, realmente lo que comentas de las referencias, o sea, lo que dijiste, dibujes o no, creo que son súper importantes porque eh, tienes que saber, bueno, si es cuestión de dibujo, a lo mejor de anatomía, ¿no? Para saber dónde va qué cosa, pero si es como tú dices, así, con fotos o algo, pues sirven bastante. Claro, es muchísimo más fácil, ¿no? Yo, digamos... Yo, o sea, el dibujo es como la animación, o sea, se va, uno se demora muchísimo tiempo en masterizarlo, eh, entonces como yo todavía no, no lo tengo masterizado y estoy un poco lejos de masterizarlo, la forma más fácil para experimentar ideas y para buscar información es grabarse, eh, me parece súper divertido, aparte de todo. <laughs> Muy bien. Sí. Entonces, bueno, eh, ¿seguimos? Sí, seguimos. Eh, entonces, Shots, entonces... Ahora, entonces, lo que voy a hablar es cómo traerle, cómo planear para traerle emoción a, a estos shots, ¿cierto? Entonces, lo dividí en tres niveles, digamos, de más fácil a más difícil, porque hay diferentes tipos de shots con diferentes tipos de complejidad. Entonces, para, para hacer, digamos, vamos a, a ver, digamos, el nivel uno, qué hay debajo del nivel uno y cómo se puede planear para generar emoción dentro de un shot. Eh, entonces antes de digamos comenzar a, 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 a seguir a mostrar los pasos de lo que yo hago eh, pues quiero mostrarles esta 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 frase de Ollie Johnson Ollie Johnson es uno de, fue uno de los animadores de Disney fue uno de los animadores originales de Nine Old Men eh, hace muchísimo tiempo que, que trabajó en Bambi en Libro de la Selva bueno etcétera y entonces él dice no se supone que debas animar dibujos, se supone que debas animar sentimientos, ¿no? Y, y acá es donde pff, le explota la cabeza a uno, o por lo menos a mí, <laughs> porque realmente es muy claro saber que no importa el dibujo o la pose, eh, lo que importa es si el dibujo está transmitiendo emoción o no está transmitiendo emoción, ¿no? Y, como eh, hablamos al principio, el objetivo de un animador es crear emoción, crear vida, mostrar sentimientos y mostrar ese carácter en los personajes. Y pues me parece genial que tenga a Ollie Johnston para, para, para hacerme eh, buena con, con esa idea, ¿no? Y, y, y la saco de ahí, de, el, de esos animadores eh, grandes. Entonces voy a mostrar, voy a empezar a mostrar ejemplos. Eh. Entonces, miramos acá. Entonces, sí, eh, acá vamos a hablar un poco de, de personalidad, en donde vamos a poder ver que lo que van a ver acá en, en la siguiente escena, no sé si se la han visto, pero probablemente sí, en el, es Lilo y Stitch, la película. Eh, y acá entonces lo que voy a mostrar es básicamente la misma acción, ¿sí? Con el mismo escenario, con el mismo personaje, y va a ser la misma acción, eh, un poquito diferente. Pero eh, va a estar guiada por esa personalidad con diferente emoción, sí. Entonces va a ser la misma acción con diferente emoción. Entonces voy a dejar el clip correr y luego vamos a hablar de él. Entonces, me parece súper chévere, es súper sencillo y es muy fácil de ilustrar eh, en cómo, digamos, Lilo, y Esti, eh, Lilo pues, se, se está sintiendo en este no, momento. Nada. Aparte, esa escena es, es muy, está muy bonita, ¿no? Es como de, ya no te quiero, la voto y después, no, siempre sí, y regresas. Sí, <laughs> exacto. Y, y eso es lo que queremos, ¿cierto? Queremos que uno diga, ah, qué lindo. Sí. Y, y, y nos sentimos identificados con ese, con ese sentimiento, nos sentimos identificados con a veces no querer algo porque estamos de mal genio y cinco minutos después decir mentiras, si lo quería y, y, sí. y volver, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos, es generar, generar esa emoción. Entonces, si empezamos a analizar acá... Pónganos ahí sí. en los comentarios si han visto la película de Lilo y Stitch y si no, pues, se los vamos a tener que dejar de tarea. Sí, por favor, si no se la han visto, es tarea... Uh -huh. Inmediata. Sí. <laughs> Porque es una película absolutamente genial. Eh, entonces, como podemos ver acá, ella se va y se va, entonces se va de mal genio, ¿no? Entonces ahí está la, la primera emoción, eh, que es una, una emoción de enojo, ¿no? Eh, no. ¡Ay! Jo, esto no está funcionando. Bueno. Eh, y. Entonces luego vemos que se va, se va y está completamente enojada. Y que, como sabemos que está enojada, ¿cierto? Entonces lo sabemos que en, el, en, en las poses, como llega y, y agarra y, y se acomoda este, esta maleta, ¿no? Este bolso, como hace, ¿no? ¿no?, En vez de, de hacerlo, no sé, así, hay tantas formas de poder hacerlo, no lo está haciendo a, a la mala, ¿no? Eh, esa pose que podemos ver ahí, y luego cómo camina, ¿no? Este paso está como en una bolita, vemos que ya está en una, en una bola entera, y luego vemos que este paso está así arriba, y luego entonces ¡Pum! ¿Sí? Entonces, este, este, esta diferencia en, en spacing de acá a acá, ahí es cuando vamos a ver que, que ¡Ah! Está de mal genio, y está zapateando, y está. Haciendo diferentes cosas y, como que se va, y luego entonces viene el cambio de actitud, que es la segunda actitud. Entonces ahí ella se va, sale, sale de pantalla, y me imagino que sale de pantalla y dice: ¡Ah! Se me olvidó, ¿no? Y, y entonces, cuando dice eso, viene corriendo y ya entonces es una diferente actitud, ¿no? Ya está corriendo y ya está, en vez de estar enojada, ya es, está es con una urgencia, ¿no? Está es con una preocupación. Y acá pueden ver entonces, digamos, esa expresión y pueden ver que, por ejemplo, ya los pasos pues no son tan altos, ¿no? En, este, en, esta, en esta corrida. Ay, me encantaría que esto funcionara. Ok. Eh, y vemos entonces la preocupación, ya es una, una acción completamente diferente y lo mismo. La misma distancia, el mismo espacio, pero estamos viendo una, una emoción diferente. Entonces ahí ya tenemos nuestro momento, ¿sí? Clave en el que ella abraza y ahí es cuando uno dice, ¡ah! Sí, ese momento de actuación. Y luego se va y cuando ya se va, se va algo más tranquila, ¿no? No se va enojadísima como al principio, sino que se va un poco más tranquila, pero igual todavía, pues. Triste, ¿no? Y ahí lo vemos en la pose, lo vemos en, en este abrazo, ¿no? Necesitando un abrazo de alguien, eh, pero ya se va con un poco más de, de determinación. Entonces, esto es lo que queremos lograr en cada uno de nuestros shots, y como lo decía, lo podemos lograr eh, con eh, bolas rebotando. Lo podemos lograr con ciclos de caminado, con ciclos de corrido, pero lo importante es que, como animadores, siempre animadores, y esto, y esto es para cualquier tipo de animadores, no solamente animadores 3D. Bueno, esto, como pueden ver, esto es animación 2D, ¿sí? Eh, para cualquier tipo de animadores, animadores de stop motion, animadores incluso de motion graphics, es necesario saber qué emoción está sintiendo el personaje antes de que él se mueva, ¿sí? Y, y, y acá es entonces en donde empezamos a, a explorar todo este tipo eh, de ideas. Entonces, eh, vamos a seguir. Entonces, sí, eh, acá vemos entonces qué es lo que está pasando, ¿no? Y cuál es la emoción que impulsa la acción. Eso es súper importante. La emoción es lo que impulsa la acción, no al revés, ¿sí? No es la acción lo que impulsa. Ya cuando hay una reacción es diferente, pero eso es una reacción. Entonces siempre la emoción impulsa la acción porque nosotros pensamos y como nosotros pensamos, pues nuestros personajes tienen que pensar también. Eh, entonces, bueno, entonces les voy a contar de mi proceso de planeación ya después de, de hacer este paréntesis. Eh, les voy a contar de mi proceso de planeación para, digamos, tener eh, unos personajes únicos o unas ideas únicas. ¿no? Entonces está... Eh, aprendí de cuando estaba en mi carrera de diseño el principio de hacer brainstorming, ¿no? Entonces, eh, me gusta crear, eh, y esto lo hago porque me gusta crear ideas originales, ¿no? Que me gusten. Eh, entonces, muchas veces anoto las ideas y normalmente tengo 50 ideas de diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, esto era para un ejercicio de un ciclo de caminado, ¿no? Y comencé a, a llenar una hoja con 50 ideas y hasta que no haya 50 ideas, no, no empiezo a animar, disculpen, eh, y obviamente no tiene que llevarlo a este extremo, esto lo hago yo porque me gusta ese proceso creativo, eh, pero es lo que me ha llevado, digamos, a tener ideas únicas, a veces la, la primera idea no es la mejor, a veces la primera idea es la mejor, ¿sí? Eh, pero siempre, 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 no importa eh, si es la mejor o no, tiene que haber ese proceso de, de exploración. Eh, lo otro que hago con ese proceso de exploración es que si pueden ver Pongo un personaje, como por ejemplo joven rey, y luego pongo un adjetivo, algo que lo describa. Y eso me va a ayudar a dar una especificidad, ¿cierto? Si podemos ver acá el número 9, dice hombre de negocios va tarde al trabajo. Entonces, ya lo estoy imponiendo en una situación. No es un hombre de negocios que está caminando así, que puede ser un poco aburrido. No, es un hombre de negocios que tiene un conflicto. Entonces, va tarde al trabajo y si está arreglado y no se puede, no puede correr porque empieza a sudar, si tiene una reunión, pues él va a caminar de una forma completamente distinta. Así es un hombre de negocios que no sé, está tranquilo en la mañana y que, que está completamente relajado. Entonces, por eso le pongo adjetivos y le pongo una descripción. Eh, grande, digamos a, a, a lo que quiero hacer, porque eso me va a dar especificidad y esa especificidad va a hacer que mis ideas sean únicas y que tengan esa esa personalidad y ese carácter que que estoy buscando. Luego de eso, entonces hago mi investigación, mi research, busco referencia, eh, leo un poco acerca de la acción. En este caso, entonces me voy a dar a, a donde el doctor Richard Williams. Eh, y miro entonces cuáles son las poses, veo que tiene un ciclo de caminado, miro videos en YouTube de cómo caminan, eh, en este caso escogí el joven rey egocéntrico, ¿no? Entonces eh, miro cómo, cómo, cómo se camina un ciclo de caminado normal, miro otro tipo de cosas y sigo buscando eh, más referencia, ¿no? Leo, aprendo un poco de la acción, eh, me informo para tener más claridad a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces, cuando estoy animando, ya tengo claro porque me he informado qué es lo que tengo que hacer y no lo estoy improvisando dentro de Maya o dentro del software porque ahí uno entra en, en mundo pesadilla, ¿no? Eh, entonces, sí, digamos, Mike McCarreach, que es un animador de Pixar, dice que el, uno no tiene el lujo como animador de, de improvisar, ¿sí? Pete Doctor de, de Pixar, también director de Pixar, dice... Animación es como contar un chiste y que las personas se rían 10 años después. ¿sí? Y entonces todo esto viene a que se requiere muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo eh, antes de, de mucho, mucho research, mucho, mucha planeación, antes de poder sacar pues, estas películas geniales. Entonces, no, la verdad es que uno no, no tiene el, 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 el lujo de improvisar y por eso a mí me gusta esta planeación tan chévere, porque acá es, es cuando uno realmente sí puede improvisar y puede explorar. En este caso, después de mis 50 ideas, saqué tres diferentes, ¿no? Entonces saqué mis tres favoritas. Eh, acá a la izquierda, entonces era el joven rey egocéntrico. Fui a Pinterest y en Pinterest es, es Candyland, ¿no? Es Disneyland, pues es lo mejor eh, para uno empezar a ver todo tipo de personalidades. Hay gente muy talentosa ahí. Eh, y, 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 y cojo tres ideas. Entonces, la primera idea es la del joven egocéntrico, la segunda es de una niña asustada eh, en la mitad de la noche, y la tercera es un ciclo de caminado de una chica que, que es skater, ¿no? Entonces, esas tres ideas, pues, me gustan, eh, y entonces comienzo a hacerlo divertido, y acá es en donde eh, nos vamos a reír un rato, y es a sacar referencia, pues, de cada de cada cosa, ¿no? Entonces, eh, acá pueden ver, eh, entonces acá, por ejemplo, lo que le, le, les decía de los props, eh, no tenía un skate, ¿no? Pero entonces cogí una escalera porque representa el peso, porque es más, es más o menos, digamos, el tamaño y obviamente eh, mucho mejor si uno tiene un skate y si se puede conseguir un skate, pero en este caso no podía. Y entonces ahí ustedes empiezan a ver cómo, cómo, cómo mi pose empieza a cambiar, ¿no? Cómo, como de repente mi actitud cambia, entonces acá estoy yo toda torpe, ¿sí? Y de repente digo, no, me voy a poner ya en el personaje, ¿no? Y, ah, entonces, no, este es el tipo de personaje que quiero que haya, que sea un poco más relajada, que, que esté con su skate, ¿sí? Por alguna razón, aparentemente pareciera que está mascando chicle, yo no estaba mascando chicle, pero eso fue eso fue lo que lo que estaba ahí. Eh, y empiezo a, explore, a explorar esas ideas, entonces digo, ok, tengo esta. Y luego entonces tengo la otra, que es la niña, ¿no? Entonces, lo mismo, con props. Eh, cojo mi, mi Charmander que me gané en, en, en una feria el año pasado <laughs> y no, no lo he podido donar todavía. Eh, y comenzó entonces, a explorar. ¿Lo has pues, aventado diferentes, como, como diferentes la muñequita opción. de hilo? Ay, perdón. No, sigue, sigue. Sí, exacto. Ah. <laughs> o oh, no, no lo has aventado como el hilo como todavía no no lo ha aventado esto esto es más de asustarse, ¿no? Entonces, como en este caso, por ejemplo, no 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 lo aviento obviamente y eso es un muy buen ejemplo es porque pues lo estoy usando de protección, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver cómo, cómo estoy comenzando a a utilizar el peluche de diferentes formas. En este caso, pues lo estoy utilizando como un escudo. Sí, eh, y luego sigo, sigo explorando. Estoy, ahí está Juliana, la torpe, no, y después, después digo no. Entonces, de pronto no como un escudo, de pronto lo abrazo, sí, de pronto lo abrazo fuertísimo y entonces eso va a hacer que que, que pueda caminar, no, que que mi ciclo de caminado cambie dependiendo de cuál es mi emoción y otra vez vuelve Juliana sí y, y luego vuelvo, vuelvo a, ex, a explorar este personaje y, y entonces uno, uno comienza a decir, ah, esto me gusta, esto no me gusta eh, por ejemplo esta idea que sale también de la referencia es, de pronto le está tapando los ojos al peluche, ¿no? le está tapando los ojos para que él no vea pues, toda esa oscuridad eh, que hay en el medio, entonces todo esto se puede hacer con una buena planeación. Esto es imposible hacerlo en Maya, o yo creo que en Tumbum es muy difícil, porque les va a tomar el triple de tiempo. Mientras que me grabé fueron no sé 20 minutos. Eh, si esto me pusiera a explorarlo en Maya, me va a tomar pues todo un día. Claro. Eh, eh, y sí, aparte eh. tienes que, que meterte en el personaje, ¿no? O sea, Exacto. a lo mejor va todo lo opuesto a tu personalidad, pero toca hacerlo, ¿no? Con tal de sacar un buen shot. Exacto, es meterse en el personaje, es soltarse y a, y a veces es difícil, ¿no? Porque está la cámara ahí y uno sabe que está la cámara ahí y entonces al principio, pues los, las primeras tomas normalmente no salen muy bien, pero si uno se logra meter eh, en el personaje y estar pensando que... Soy, soy esta persona, soy esta persona, soy esta persona, que es lo que podría, pues, eh, hacer, que podría hacer esta persona en vez de ser, de ser Juliana Bindi, y en este caso, pues, ustedes ven el cambio de, de mí cuando termino camino normalmente, ¿no? <laughs> camino sí. como Juliana, eh, y luego entonces cambia la cosa, eh, y entonces acá también pues, se, se muestra este, esta referencia en la que es el joven eh, rey egocéntrico, y esa es la más chistosa la que más en la que incluso me siento más incómoda no sí. eh, porque no es algo que, que esté completamente identificada con pero estaba bien enamorada de esa idea entonces seguí tratando de de, 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 de ver qué tipo de cosas pues podía generar no había esta idea de, de lanzar la manzana ¿Sí? Entonces, acá estoy viendo cómo lanzo la manzana, la lanzo así, la lanzo de otra forma. ¿no? Eh, ese, ese, esa lanzada de la manzana me parecía súper genial, me parecía un detalle chévere, y ahí pueden ver diferentes formas que estoy tratando de lanzar una manzana, que realmente es una cebolla porque no tenía una manzana, Ajá. y ahí le toca, le toca improvisar. Eh, y sigo entonces digamos analizando la referencia y ahí es en donde puedo tomar una decisión no de tomar una decisión de acuerdo al tiempo que tengo de acuerdo a lo que más me llama la atención en este caso me llamaba la atención eh, la niña que estaba asustada y me llamaba la atención este este eh, la skater girl pero las cosas cambiaron porque eh, vi entonces acá ya seguimos eh, empecé a buscar mis herramientas y dije uff Siempre he querido animar, tenía este rig de Anim School que es Ignacio y siempre, siempre había querido animar con él y dije, uf, este personaje, ¿qué tal que sea en vez de un rey, un joven, ¿no? Que sea una lagartija, rey, egocéntrica. Sí, entonces esa idea me mató y dije, no, esto es, esto es lo que quiero según estas herramientas que tengo y empecé a... a, a a, a, a desarrollar esa idea más, ¿no? Siempre estoy pensando en cómo poder hacerlo eh, más diferente, hacerlo más único eh, y por eso decido, digamos en este caso, irme por, por ese rey, ¿no? Un rey lagartija es bien único, de pronto un poco más único que, que una skater girl okay, Acá te mandan saludos eh, desde Colombia ¡Saludos, saludos a todos Colombia Colombia, Colombia viva a México, cabrones. Oye, aquí pregunta José, eh, ¿quién te motivó a estudiar animación? Nos decías que en un principio que estudiaste diseño, ¿no? Sí. Y va un poco de la mano porque también tenemos por aquí una pregunta que dice que si importa mucho la escuela en donde estudies animación, ¿no? O sea, yo puedo decir que, pues si estás buscando una escuela, es súper importante que sea una escuela donde... Eh, la, la base sean los fundamentos de arte, ¿no? Porque, pues, aprender un aspecto técnico, tal vez un software o un... O, pues sí, algo, algo técnico, eso ya lo puedes ver con el tiempo, pero pues las bases como artistas son las que te van formando, ¿no? ¿O tú qué, qué opinas en este sí. caso para, para responderle su pregunta a, tanto a, a José como a Enia? Completamente de acuerdo. Para mí... La primera pregunta, pues, que me motivó a mí, lo que me motivó fue Toy Story, fue Toy Story, fue Monster Inc. Sí, era algo que yo quería hacer desde chiquita, y pues en Colombia eh, no, hay las her no había las herramientas o, o, o el exposure, digamos, la exposición al a arte mucho en, en Colombia. Entonces, pues, era algo que yo quería hacer, pero que se me hacía muy difícil, incluso se me hacía imposible. Eh, entonces por eso decido, digamos, estudiar diseño, ¿no? Y es porque digo, no, pues eso es muy, muy complicado. Entonces voy a hacer lo que sea más cercano. Que en ese caso creí que era diseño y no era diseño en lo absoluto, ¿no? Eh, pero era algo relacionado con arte. Eh, y resulta que ese sueño de, de ser animadora llega a Sigraf a Bogotá y ese sueño de ser animadora, pues se le prende la luz otra vez, ¿no? Se prende. Se prende, se prende esa candelita otra vez y digo: Voy a hacer todo lo posible para estudiar animación, irme del país y, y, y poder, poder realmente tener ese tipo de conocimientos. Por eso es tan chévere que, no sé, me parece súper chévere que haya escuelas ahorita en Latinoamérica como escena que, que estén enseñando este tipo de cosas, ¿no? Porque, pues, en mis tiempos yo no, 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 había, no conocía eh, estas cosas, estos, estas cosas de webinars y lives no, no existían hace 10 hace años. Entonces, eso fue lo que, me, lo que me motivó. Toy Story y Monster Inc fueron películas que me encantaban y la primera vez que vi a mi papá en el cine muerto de la risa al lado mío, dije, eso es lo que yo quiero hacer, yo quiero hacer reír a la gente, no quiero, quiero hacerlos olvidarse de, 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 ese, de esa vida, eh, de la vida que a veces es bien difícil eh, y, y distraerlos un poco. Y con respecto a la escuela... Creo que no importa la escuela, pero sí es importante tener unos fundamentos exactos. Si es animación 2D, hay que tener una fundación de eh, anatomía, hay que tener una fundación de dibujo de, de gesture, hay que tener una fundación buena de, de saber manejar los, las formas, ¿no? Eh, si es animación 3D, eh, los fundamentos de animación, ¿no? Eh, sí, incluso si es animación 2D, los fundamentos de animación y es algo que realmente uno no le pone atención o lo que he visto según lo que los reels que veo eh, es que los fundamentos no se, le, no se le pone tanta atención como se le debería poner. Entonces, ya sea una escuela... Eh, una escuela específica o internet es realmente tener esos fundamentos, así como dice Diana, eh, donde, donde tengan una base sólida para luego poder hacer cosas muchísimo más más complicadas. No es como construir una casa. Yo siempre digo que es como construir una casa. Eh, sí. si, uno no, si uno no tiene una base sólida, pues y empieza por el penthouse, pues la casa se cae. Claro. Sí, pero, ah, pero es que yo quería vivir en el penthouse porque era más chévere, pues sí, pero baila porque no construyó la base. Exacto. <laughs> se odió. Entonces, pues sí. entonces, es lo mismo con arte y con animación. Eh, tienen que tener una, entre más fuerte sea su base, pues muchísimo más fácil se les va a hacer desarrollar luego eh, este tipo de, de habilidades. Entonces, sí. realmente sí ponerle muchísima atención a, a, ese, a esos fundamentos. Sí, lo que comentabas, ¿no? De las escuelas, bueno, eh, escena eh, para los que... Quieren saber un poco sobre la historia de la escuela. Bueno, pues nació buscando eh, llenar una necesidad, no, de tener una escuela de arte inspirada en otras escuelas como en el extranjero, trayendo a, a diferentes eh, artistas que más adelante pues, se van a convertir en tus profes de licenciatura, con los que vas a poder estar compartiendo conocimientos y experiencia propia que traen así fresca, no, del medio porque son activos en la industria. Y sí, o sea, los fundamentos aquí en Escena son súper importantes y también la exigencia, o sea, sí podríamos decir que es una escuela de alto rendimiento porque todas las materias eh, del plan de estudio están enfocadas para que en cada una generes una pieza de portafolio de calidad. Porque, bueno, aquí no creo que Juliana me, me deje mentir o ella me dirá, pero eh, el portafolio es tu carta de presentación, o sea, es una pieza muy importante para para presentarte a un, a un estudio y decir, miren, yo sé hacer esto y esto, ¿no? Entonces, si tienes un portafolio sólido, pues ya está, ¿no? Entonces, esto es increíble porque, pues aquí, en toda tu carrera vas construyendo ese portafolio, no es que cuando termines lo hagas, sino ya lo llevas construyendo, como dice, ya vas a la mitad de la casa para que cuando salgas ya estés en el penthouse y no se te caiga todo, ¿no? Entonces, pues eso, eso está muy padre y también... Eh, le comentaba a Juliana antes de que empezáramos el live que, bueno, aquí en la escuela tenemos un estudio de animación propio en donde tú puedes estar trabajando eh, en proyectos eh, como cortometrajes o videojuegos con profesores eh, en el estudio, a la par que también pues, estás estudiando ¿no? tu licenciatura. Entonces, pues eso también te da, te da bastante experiencia. Y eh, te voy a pasar otra preguntita por acá, Juliana. Sigan uh -huh. las preguntas, que eso es lo que me gusta. Saludos de Ecuador también. Charladito. Sí, Ecuador. Me toqué uh -huh. ir a Ecuador porque no conozco Ecuador. Esto viene desde YouTube. Bueno, también leemos acá las preguntas que, de YouTube para todos los que nos están viendo por ahí. Ajá. Y dice Gitban: ¿Crees que estudiar clases de actuación complementaría la capacidad al animador de representar más fielmente las emociones y características de los personajes? Sí. Eh, creo que sí, creo que eh, estudiar actuación es importante. Eh, hay que tener cuidado con el tipo de actuación, ¿no? Porque hay una actuación para teatro, hay una actuación para... O sea, hay, dentro de actuación como animación hay, hay un montón de cosas. Lo que yo recomiendo, más que estudiar actuación, 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 en donde a uno lo ponen a leer líneas y a memorizárselas, eh, lo que recomiendo es una clase, eh, clase, tomar clases de improvisación. Eso es lo mejor para, para, para animación. Entonces, eh, ¿por qué? Porque lo ayuda a uno a, a este proceso de ideas, a tener proceso de ideas únicos, a no tener pena frente a la cámara cuando uno está haciendo referencia eh, y a pensar muy rápido eh, y a sentirse cómodo dentro, de, dentro del personaje y con, con las clases de improvisación también se va a explorar todo esto que es una historia, que son ideas. Entonces, eso me parece eh, lo mejor. Obviamente clases de actuación también creo que, que van a complementar muchísimo pues la educación, pero sí que tengan cuidado que no sea una clase de actuación pues eh, de, por ejemplo de teatro, ¿sí? Donde ya la estructura es muchísimo más estricta a un a, una, a algo específico ¿no? Eh, sino que estamos buscando algo más general, eh, buscar libros de, de, de actuación y, y más que nada, y eso es lo mejor, y es ver películas ¿no? Esa es la tarea Ver sí. películas y, y es genial porque entonces, cuando yo veo películas, digo ah, estoy estudiando. Eh, y es la verdad, no uh -huh. <laughs> eh, sí. y es una de las partes geniales de ser animación. Y es que eh, uno ve películas y ve estas películas, no sé, No Country for Old Men o, o no sé, Django, que tienen actores increíbles, no Nightcrawler. Eh, bueno. 800 películas que hay, millones de películas que hay con actuaciones geniales en las que ahí es en donde uno puede estudiar, ¿no? Y ahorita voy a hablar un poquito más de actuación, eh, pero, pero en donde podemos ver en diferentes click, clips, no solamente verlos en la pantalla, sino cogerlos y desmenuzarlos, ¿no? De construirlos y ver, ver qué se puede eh, sacar de ahí. Pero sí, me parece muy importante. Ok. Pues eh, sigan haciendo sus preguntas. Eh, ahorita vamos a, a responder más. Mientras, si quieres, Juliana, para que... Seguimos. Sigamos. Seguimos, Entonces, súper. Entonces, eh, entonces, bueno, como les estaba contando, entonces encontré esta herramienta que es Ignacio y entonces por eso me parece más diferente, me parece más único. Y entonces por eso he eh, decidido irme por el lado de que este sea un rey lagartija, ¿no? Y entonces ahí entonces comienzo a explorar eh, de una manera muchísimo más específica, eh, cuál es mi personaje, ¿no? Y entonces comienzo a ver, ah, es egocéntrico, pero es bajito porque es una lagartija, entonces es un poco inepto, es desordenado, es creído, es perezoso. Empiezo a expandir esos, ad esos adjetivos, esas descripciones, ¿no? Está relajado o está tenso, ¿no? Está. Eh, y en este, en este caso puse iguana, pero es una lagartija, ¿no? Y estoy averiguando, estoy viendo un montón de cosas, y entonces acá tengo, eh, no tiene una preocupación en el mundo, eh, y entonces me di cuenta que, por ejemplo, esa referencia que tenía estaba como muy, muy tiesa, ¿no? Y entonces quiero algo que sea un poco más relajado, como más tranquilo, como más tipo lagartija, entonces voy y me grabo otra vez, ¿no? Y, y acá entonces ven. Eh, el otro tipo de diferente de, de actuación. Y otra vez, esto, la referencia yo, <laughs> no puedo creer que esté mostrando esto, pero bueno. Eh, eh, acá están viendo mi posición, ¿no? como cambio mi posición, qué es lo que está lidiando, qué es lo, qué es lo, qué es lo que está liderando, en este caso, mi pecho, mi panza, ¿no? Y, y entonces empiezo <laughs> a mirar diferentes, eh, otra vez, diferentes ciclos de acuerdo a todo esto que estoy viendo y. y como lo pueden ver, estoy cambiando todo el tiempo, no creo que esto no, pero después esto, pero después esto, y eso va a pasar. Y es mejor que pase en la etapa de planeación, en donde si cambia esto son 20 minutos, así que si pasan en malla, cierto, que donde si cambia esto van a ser dos días de trabajo, sí entonces eh, no sé empiezo acá a mirar pues diferentes colas diferentes tipos de cosas los los, los hombros arriba los hombros abajo eh, todo este tipo de cosas que empiezo que empiezo a tener información ya antes de entrar a animar no y entonces eh, ahí empiezo a analizar la referencia eh, y empiezo es a dibujar entonces por eso este este programa me encanta no que es keyframe keyframe pro eh, que es en donde empiezo a dibujar entonces las poses principales. Entonces, ya sé que, eh, ¿dónde estás? Ya sé que porque investigué por Richard Williams, me dijo que ahí en un ciclo de caminado hay un contacto, ¿sí? Que es en este caso, entonces comienzo a sacar mis poses claves. ¿Sí? Eh, y otra vez, como pueden ver, mis habilidades de dibujo son horribles, pero... Eh, lo que estoy viendo es esta inclinación de los hombros, ¿sí? Esta inclinación de la cadera, eh, la, las manos, ¿no? Las, y este, este contacto, ¿no? Que va para... Ay, va para atrás. Bueno, no sé por qué no está funcionando, pero bueno, seguimos. Eh, acá. ¿Sí? Entonces... Luego sé que hay un in-between. Entonces sigo analizando este tipo de poses y miro un momento y miro. Sí, entonces el in-between en este caso estaría acá, ¿no? que es el punto más alto del pie. Y eso lo sé porque Richard Williams me lo dijo. no y Entonces comienzo a ver eh, esta inclinación del, de, la, de la cabeza y veo cómo eh, esto se endereza un poco ¿no? uh, y los brazos están. Abajo, antes había uno arriba y ahora están los dos abajo, y luego veo esta línea de acción que me parece súper chévere, ¿no? Esta línea de acción, y empiezo a analizar, y así es como analizo la referencia. Normalmente Keyframe Pro funciona bien, creo que ahora es por lo que estoy compartiendo pantalla, eh, pero Keyframe Pro funciona muy bien. Eh, Haciendo esto, ¿no? Y empiezo a ver esas poses y empiezo a analizar qué es lo que están haciendo mis brazos eh, y, y el otro, y en este caso, pues el otro, el otro contacto. ¿Dónde estás? Sí, qué tan lejos está, eh, qué estoy haciendo con los pies y bueno, un montón de cosas. Y en este caso, como estoy haciendo algo que es una lagartija, pues eh, no quiero que sea una lagartija en un disfraz de persona, un, un, de persona ¿sí? sino que quiero que realmente se sienta como una lagartija. Entonces voy y hago investigación eh, acerca de mi lagartija y hago exactamente lo mismo. ¿no? Entonces comienzo a ver eh, videos de lagartija, me doy cuenta que no es una iguana, es una lagartija. <laughs> y, y entonces comienzo a, a tener estos videos, encuentro videos en YouTube, en donde sea, en donde empiezo a ver cómo se mueven. Eh, y empiezo a ver qué elementos puedo tomar para hacer sentir este ciclo de caminado, esta persona, este, este Ignacio que está caminando en dos piernas, qué es lo que puedo tomar para, para darle esa característica y esa personalidad de, de lagartija, ¿no? Y entonces acá me doy cuenta que, por ejemplo, acá, entonces acá empiezo a analizar lo mismo, los contactos, porque el señor Richard Williams lo dijo. <laughs> Eh, entonces, acá empiezo a decir: mmm, Ya cuando analizo digo, hay dos cosas, ¿no? Una cosa es la lengua, que me parece muy. Shit, perdón. Eh, que me parece muy, muy. Muy importante y muy característica de, de la lagartija. Y eh, luego empiezo a mirar los contactos y cómo esta pose de, de la lagartija, ¿sí? Este, esta pose del pie, cómo es de flexible. Empiezo a mirar esa flexibilidad que es muy diferente a lo que es un ser humano, ¿no? Un ser humano normalmente el pie, pues como que los dedos se mueven un poquito, pero ya está. Mientras que esto, si lo vemos, empezamos a ver cómo está de, de completamente doblado, ¿no? Y eso me parece súper interesante. Y luego este, este dedo está por acá atrás, ¿no? Eh, y luego entonces vemos cómo, 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 cómo se voltea y luego está completamente derecho. Entonces pasa de estar completamente doblado a completamente derecho. Y estos están en mis poses. Y luego comienza a levantarlo. Y acá deja los dedos. Los dedos comienzan a irse hacia atrás, ¿no? Es, es muy chévere. <laughs> Todo esto a mí me encanta. Entonces, luego los dedos están hacia atrás y luego. Van hacia adelante, pero ahí todavía un poquito así de, de, de agarrarlos, digámoslo así. Y va para adelante y luego hay un dedo que sobresale, ¿no? Y acá está quieto y luego vuelve y, y lo pone y cuando lo pone pasa de esta forma a esta forma, ¿no? Entonces viene acá, va a poner el contacto y está nuestra, nuestra pata así. Y de repente por la presión y por el peso y por un montón de cosas, ahora resulta que nuestra pasta está completamente recta. Entonces, después de analizar, como pueden ver acá, eh, pues entonces comienzo a analizar, ¿no? Entonces, acá está el contacto, acá está el in-between, más o menos. Eh, hacen un círculo completo y ese drag de los dedos y ese contacto y esa flexibilidad eh, de lo que son las patas. Y pues... Eh, la lengua, y hago lo mismo con, con el ser humano para, para intentar mezclarlos a los dos y que sea un personaje creíble, que es lo más importante de todo. Eh, ¿Dónde estoy? Acá. Okay. Eh, sí, entonces, eh, obviamente, todo esto del análisis de referencia, eh, digamos, tiene muchas discusiones entre animadores. Eh, hay. Muchos animadores que dicen que copiar la referencia, otros dicen que no copiar la referencia, yo personalmente no copio la referencia eh, en ningún momento, la utilizo más para darme ideas, porque pues eh, para mí la idea es exagerar y utilizar estos principios para dar personalidad, ¿sí? De, de, para mí eso es lo que es la animación, pero por ejemplo cuando trabajé en PC es un estudio que es completamente realista, ¿no? Entonces, donde uno realmente sí le tocaba analizar la referencia y seguir eh, analizando la referencia de un elefante o de, o de un perro, de una foca o lo que sea, eh, donde sí le tocaba o uno ser muy exacto, ¿no? Entonces, ahí también va a depender de los estilos eh, o, o de qué estilo es que ustedes les gusta trabajar. Hay personas que le, le encanta, ¿no? Le encanta copiar y ver qué músculo pasa a este músculo y... A mí no, a mí me gusta más como un estilo libre en el que en el que me, me quiero basar más en emoción, me quiero basar más en energía que en, un, que en, al, que en la exactitud, ¿no? Yo hablaba con una animadora de NPC y me decía, a mí me encanta animar efectos visuales porque es como matemáticas. Y yo la miré y dije, por eso a mí es que no me gusta animar en efectos visuales. Y es, es una descripción completamente real, ¿no? Es... Es, no es para asustarlos, ¿no? Pero, pero es en donde se requiere muchísima más precisión que, digamos, en, en un shot de, de, de emocional o de actuación o de, de animación o cartoony, ¿no? Donde se estira absolutamente todo. Eh, entonces, también va a depender muchísimo del estilo. Eh, lo que sí les, les digo es no copiar la referencia, sino sacar información, sacar información, seguir sacando eh, información de lo, de lo que puedan. Eh, darme ideas, utilizo la referencia entonces para darme ideas, para entender mecánicas, como ya vieron, eh, ver qué está pasando y pues crear ese plan adecuado para mi shot. Entonces, acá está el resultado, eh, está en blocking, pero pero ahí está, digamos que que, mi, que mi, mi, mi ciclo de caminado, ¿no? Y entonces, acá, por ejemplo, ya empiezo a ver errores, eh, pero es, si, si nos ponemos a ver. Eh, nuestras patas, ¿sí? Se ve esa flexibilidad de cuando, y entonces eso lo hace un poco más de lagartija, ¿no? Este, este dedo del que hablamos en la referencia, uh, ¿cómo sale, ¿no? Entonces eso lo, lo agrego y lo pongo ahí, y entonces está la lengua, que es al final en donde llego y le digo, vamos a, a darle un poquito más de, de eso. Y, y otra vez, la animación no es perfecta, falta este, este movimiento de las caderas, ¿no? Eh, pero la animación no es perfecta, pero hay una personalidad, ¿cierto? Hay, hay una emoción ahí, hay algo único, ¿cierto? Eh, es algo que, que causa cierta emoción de cierta manera y es porque es algo que es muy claro eh, y pues eh, lo sé porque cuando se lo muestro a alguien o, o se lo presento, ¿cierto? Eh, pues se ríen, ¿no? ¿Les parece? Chistoso y les parece curioso, y eso es lo que uno quiere causar como animador, ¿no? Como animadora, lo que uno quiere causar es emoción, que las personas se rían o que lloren. Yo digo que yo voy a ser una, una animadora completamente realizada el día que vea a personas llorar con mi, con mi trabajo, ¿no? <laughs> ese, ese es mi objetivo, eh, porque, porque quiero, no hay nada que, que se sienta mejor que, que nuevamente hacer reír a la gente con, con el trabajo de uno, y, y, y eso es lo que estoy buscando dentro de, de, de este tipo de, de animaciones, eh, dentro de este tipo de personalidades. Entonces, bueno, seguimos eh, para el nivel, pasamos a un nivel 2, que ya es un shot con dos o más emociones. Entonces, el primero es una emoción, que es este eh, eh, re egocéntrico, y luego entonces vamos a entrar a un nivel de complejidad, en donde son, son shots con, con, más, con dos o más emociones, ¿no? Ok. Ah, bueno, antes de pasar por el por nivel 2, eh, tenemos por aquí una pregunta de Bastian Enríquez Miranda, que dice que ¿cuánto tiempo de producción tienes para animar eh, y cómo llegaste a trabajar en Londres? Pero eh, antes de que la respondas, eh, bueno, a lo largo de los meses, o sea, complementando un poco lo que decías ya, eh, a lo largo de los meses hemos tenido aquí grandes artistas, ¿no? Como, como tú, que muchos nos cuentan que no necesariamente estudiaron... Eh, una licenciatura como tal enfocada en, en animación y que a lo mejor, aparte del talento, pero por los caminos de la vida, pues los ha llevado a un lado, a otro, ¿no? Y siempre seguir creciendo. Entonces, por ejemplo, tuvimos a Alex Almar, que es, es un rigger mexicano y ahorita trabaja para películas de Marvel, y nos contaba que a veces cuando inicias te da como miedo, ¿no? De mostrarte y de fallar, pero. Es importante, ¿no? O sea, exponerte, exponer tu trabajo para que la gente se dé cuenta de lo que estás haciendo. Entonces, aquí eh, contestando la pregunta de Bastian o ¿no? ligarla hacia ella, ¿no? ¿Cómo llegaste a trabajar en Londres? Eh, ¿Tú qué consejos le darías a los chicos que quieren iniciarse y moverse y salir, ¿no? A trabajar en uno de estos estudios tan grandes como en, el que, bueno, en los que tú has estado y en proyectos tan importantes? Sí, pues eh, yo creo que... Eh, definitivamente, y, y esa es otra, digamos, eh, webinar que, que yo he hecho y es eh, lo que habla de fallar, ¿no? Eh, es, es un proceso que es un proceso largo, ¿sí? Es un proceso en el que uno tiene que tener muchísima paciencia, eh, es un proceso que se demora y es un proceso en el que uno comete más errores de los que no comete, ¿no? Y es una, una, una cosa que, que uno se tiene. Que, que acostumbrar y así es como llegó a Londres cometiendo errores y por error, no digámoslo así, eh, porque cuando yo salgo de, de la universidad yo me quería quedar en Estados Unidos y me quería quedar en Estados Unidos, pero resulta que, que ese año que yo me gradué, pues eligieron a Trump y entonces todo, toda la industria pues se cerró un montón. Entonces aparte de que pues era un animador junior eh, nadie pues no estaban dispuestos a, a realmente patrocinarle una visa a alguien no entonces eh, pues ahí me tocó salir y eso fue una de las digamos fallas que yo consideré que dije pues, esto va a marcar mi vida y ahora todo el esfuerzo que le he puesto y toda todo todo el tiempo que he puesto en esto voy a morir no y, y seguí buscando trabajo en Estados Unidos en Canadá hasta que dije pues no pues no solamente tiene que ser Canadá o Estados Unidos donde más hay estudios. Y empecé a aplicar a Europa. Entonces apliqué a Europa y, y me cogieron de, de, una, de una compañía acá en Europa que no era conocida, que era televisión, que lo miré, miré, me, me acuerdo de mirar la serie de televisión y decir, Ish, eso está medio horrible, uh -huh. eh, no me gusta, <laughs> no me gusta mucho, eh, pero al final... Lo que necesito es experiencia. Sí, había tenido entrevistas. Digamos, tuve entrevista con Digital Domain en Estados Unidos y me dijeron: nos encantaría contratarte, pero no tienes experiencia. Es un animador junior. No podemos darte visa. Entonces, ok, Lo que necesito es experiencia. Pues, experiencia voy a tener. Y entonces salí corriendo. A, eh, me fui para Londres después de pensarlo mucho. Eh, de mirar muchos videos de YouTube acerca de esa serie y, y acostumbrarme a ella, Me dije pues sí. nada es una oportunidad y tengo que estar agradecida por, porque tengo una oportunidad y, y salí eh, y, y, y estuve en la serie y sí, la serie no es la más bonita pero saqué unos shots chéveres, conocí gente genial y lo más importante de todo es que aprendí lo que no hubiera aprendido nunca yo sola ¿Sí? aprendí, estábamos haciendo 10 segundos de animación por día, una locura y entonces aprendí a ser rápida, aprendí a, a, a organizarme mejor, aprendí a utilizar librerías para eficiencia. Eh, cogí y me le pegué a los animadores senior y les preguntaba todo el tiempo: ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué haces lo otro? Y esto de pronto acá, y esto. Y entonces ya estaban hasta que estaban cansados de mí, pero no importaba porque igual los invitaban a cervezas después y entonces estaba bien. todo bien. <laughs> sí. Eh, y. Y estuve en esa serie y sobreviví a esa serie y fue una experiencia que, que no es la más glamorosa, pues no es el estudio más genial, pero fue una, un, una experiencia que me enseñó cantidades y fue lo que me dio pues el paso para luego irme a Brown Brownback y, y luego de Brownback pues poder ir a NPC. Es un proceso y hay que tener mucha paciencia y muchas veces uno se va a sentir como, como la... El peor error del mundo eh, muchas veces, sí, no nos pasa, no solamente me pasa a mí o no solamente les pasa a ustedes. O sea, cuando hablo con animadores que yo digo, estos animadores son los más geniales que hay en el mundo, sí, eh, dicen, no, yo creo que mi trabajo es asqueroso y todavía me falta mucho. Y es, es, creo que es parte de ser artista, ¿no? Y es parte de ser animador y eso, y eso es algo muy chévere porque uno tiene que, uno siempre va a, ten, va a tener cosas que aprender, ¿no? Sí, igual las cosas que nos exploran. comentaba Emi Hernández, quien estuvo eh, ilustradora mexicana, quien estuvo en el en el live pasado, que ella se considera una eterna aprendiz. Y sí, o sea, a pesar de que ya lleva veintitantos años de carrera, ¿no? En la industria nunca dejas de, de aprender. Y nunca. De fallar, no. fallas y vuelves, o sea, intentarlo y, y vas con todo. Y realmente fallar es parte del proceso, o sea, como ustedes vieron acá. De grave de referencia, fallé. Grave de referencia otra vez, fallé. Grave referencia, pensaba que era una iguana, no, no, no era una iguana, era no, una lagartija. Entonces, okay. todo eso es parte del proceso, es parte del proceso. Y si no se falla, no se aprende, ¿no? Y, y es algo doloroso de cómo funciona la vida, pero, pero es cómo funciona y, y toca em empezar a cambiar esa perspectiva de ver los errores como algo Malo, ¿no? Como algo horrible, porque no es así. Los errores están, están bien, están, son completamente normales en la vida de cualquier persona, ¿no? Cualquier persona comete errores y los comete todo el tiempo, ¿no? Cuando uno era chiquito, uno pensaba que los adultos tenían su vida pues completamente perfecta, ¿no? Y uno decía, yo quiero ser grande, y luego entonces uno llega y tiene 28 años y dice, como hace esta gente y se da cuenta que realmente estas personas también lo están sí lo están haciendo malabares con la vida están haciendo lo que pueden y lo mismo pasa pasa con la animación y es es que todo el mundo está tratando de mejorar todo el mundo está tratando de aprender todo el mundo está está tratando de ser la mejor versión que uno quiere de uno mismo no y y eso solamente se logra por fallando o sea es si yo les muestro mis primeros ejercicios, mis primeros ejercicios son horribles. Sí, y, y, y voy subiendo y voy subiendo, y todavía considero que mi trabajo no es lo mejor, pero voy subiendo, sigo subiendo y sigo subiendo y sigo aprendiendo. Y lo único que, que yo recomiendo, o lo único que yo he hecho, es que no me he rendido. Es lo único. O sea, me han dicho nos a lo que da. He tenido 800 nos, pero lo único que se necesita al final es un sí. Y cuando uno claro. tiene sí, saber aprovechar esa oportunidad. Sí, aquí Dayana Garzón comenta eh, dónde se puede encontrar críticas constructivas de los ejercicios de animación. Si estoy estudiando por mi cuenta, pues ya como lo dijiste, no, o sea exponer uh -huh. tu trabajo. Eh, no importa si dices que no está bien, pero tienes que pues mostrarlo, no. Sino quién te va a dar esa crítica. Exacto, mostrar el trabajo. Eh, hay grupos, digamos, en Facebook en los que uno puede poner su trabajo o si uno no quiere mostrar ese trabajo, eh, empezar a, a contactar personas. Yo, por ejemplo, también cuando salí de la universidad, empecé a buscar colombianos, ¿no? Ah, porque, los, porque dije, bueno, pues los colombianos de pronto me entienden un poco más y empecé a buscar colombianos en LinkedIn y empecé a, a decirles, hey, soy esta animadora, quiero tener un trabajo eh, en, en este lugar y pues este es mi really y quería saber, pues, ¿qué opinas, no? Y qué, qué, qué puedo mejorar, ¿no? Nunca les dije, por favor, me das un trabajo y eso pasa muchísimo, ¿no? Que gente sí. saluda a uno y dice, hola, eh, me das un trabajo y es como que quién eres. Exacto. ¿Sí? Entonces, sí. No, no, ese, no es ese approach, sino de, hola, ¿cómo estás? Estoy estudiando esto y quiero mejorar. Si tienes un momento para hacer feedback, eh, pues mucha gente va a responder. Yo respondo a todos los emails que pueda eh, y, y doy feedback cuando pueda, eh, todo el tiempo, ¿no? Porque, porque es algo que me gusta hacer y, y, y es algo que yo apreciaba cuando, que hicieron por mí cuando estaba, cuando era estudiante. Entonces, quiero seguir haciéndolo por... Por los por las demás personas así que eh, empezar a, a, a conectarte con la gente con con los animadores es hacer esta comunidad empezar a ver quién está animando quién no está animando informarte y, y empezar a hablarles no empezar a hablarles hola cómo estás soy animadora presentarte y o soy animador, presentarse y, y pues quiero mejorar. Eh, este es mi trabajo. Quería saber si pues tienes un minuto para darme un feedback. Algunos te van a responder, otros no. Otros no. Sí, algo que hacemos aquí en la escuela sí, es saludos. que cada, el último martes de cada mes tenemos eh, un proyecto de revisión de portafolio. Eh, vamos turnando. Justo en este mes toca modelado y, y animación 3D. Entonces, por ahí si tienen algún portafolio, eh, los... Eh, profesores de la escuela que son artistas eh, trabajando en el estudio, aquí en escena, eh, ellos evalúan, ¿no? eh, dan feedback a, a los portafolios que nos envían. Entonces, lo único que tienen que hacer es buscar el post que está ahí en el muro de Facebook y darle clic a ese link para subir su portafolio, y ya es lo único. ¿no? Y lo hacemos igual así en un, en un live. Y está padre porque, como dices, ya te acercaste, ¿no? A personas que están en el medio y dices, hola, quiero, pues que me digas, ¿no? Como, cómo lo ves, mi trabajo, esto y el otro. Entonces, pues quitarse la pena y, y aprovechar la oportunidad, ¿no? Sí. Y como animador toca toca quitarse la pena porque hay que mostrar a veces referencias a no sé cuántas personas online, sí, o, o incluso a su director. O son, son cosas del trabajo y, y pedir feedback es algo que que no debería dar vergüenza en ningún momento si es para mejorar, ¿sí? Claro. Si es para mejorar como artistas, no, no, no hay por qué, ¿no? Y, 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 y seguir tratando con, con las personas que si sí te respondan, en algún momento te, te responderán. Súper. Muy pues bueno. Seguimos. ¿Sí es, continuamos. Ajá. Listo. Entonces, <ríe> <super>. <ríe> se, seguimos. Entonces, shots con, con dos o más emociones, ¿no? Entonces, eh... Cogemos toda la información que, que tuvimos de, de un shot simple, eh, pero entonces ya se le agrega lo que son cambios de emoción, que ya entonces es algo más complejo, ¿no? Eh, donde vienen un montón de cosas, ¿no? Viene el... el acá está. El, el carácter de un personaje, eh, vienen los beats, vienen las frases y viene un subtexto, ¿no? Eh, esto es muchísima información y realmente cada... Cada, cada palabra de estas puede tener una, 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 una hora de, de explicación, ¿no? Eh, pero entonces traté de resumirlo acá eh, lo que más eh, puedo. Entonces, lo mismo, se hace lo mismo con un shot simple, pero se le agregan los cambios de emoción, ¿no? Eh, entonces, vamos a seguir. Entonces, eh, vamos a empezar con carácter, ¿no? Entonces, carácter es esa personalidad que le estamos dando a, a, al personaje, como estábamos hablando, como veníamos hablando ya de, de, de esto. Entonces, eh, el carácter es algo que se va a mantener consistente, no importa qué emoción esté sintiendo. ¿no? Entonces, en este caso, Phil es eh, un muy buen ejemplo, porque entonces se ve que Phil es una cabra, ¿cierto? Entonces, Phil es una cabra y eh, es, no sé si se han visto Hércules, pero si no, Tarea también para que se vean Hércules. Eh, esta cabra es una cabra muy, muy mal geniada, ¿no? Es como que tiene un pasado doloroso y como tiene un pasado doloroso, pues tiene un escudo, ¿no? Encima, aunque adentro es un hombre muy sensible o una cabra muy sensible, eh, pues. Normalmente es, está, es, es de un carácter fuerte, ¿no? Entonces, vamos a ver acá cómo, por ejemplo, Phil, pues, se pone de mal genio. Entonces, ahí vemos diferentes emociones, ¿no? Pero bueno, voy a, a dejar pasar y luego seguimos analizando. Ok, entonces pasan muchas cosas, ¿no? Entonces acá hay un cambio de, primero hay un cambio de emoción y ese cambio de emoción está dentro de, de ese carácter de filo. Entonces le dice, no, por favor, no se vayan, no se vayan. ¿Para dónde van? Y tienen esta pose de, de cabra, ¿no? <laughs> Donde un ser humano normalmente no, no se pone así, ¿no? Pero él está completamente ahí, está completamente doblado donde sus patas están separadas como, como una cabra y está este está este shape acá que es un poco más exagerado con sus orejas sí entonces siempre Phil no importa qué emoción tenga tiene esa, esa característica de, de cabra no entonces hay un cambio de emoción entonces hay un cambio de emoción y entonces como que se enoja no se enoja se enoja un poco y eh, comienza a reclamarles, ¿no? Y entonces comienza a decirles, eh, Hércules, no sé qué, bla, 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 bla. Y entonces esta gente, como que no le está poniendo atención, y hay otro cambio de emoción, pero otra vez, hay un cambio de emoción con el mismo carácter de Phil, ¿sí? Que es este carácter explosivo que vemos acá, ¿no? Y entonces, comienza como él comienza a enojarse, comienza a enojarse, y esto es lo que me parece genial, ¿sí? es una cabra, cierto, sus patas son de cabra. ¿Qué quiere decir que si se enoja, pues no se va a enojar normal como una persona, se va a enojar como una cabra? Entonces comienza a cargar como una cabra y entonces eso es lo que da ese carácter, esa personalidad, esa, ese, ese personaje que es único dentro de dentro de lo que lo que queremos, ¿no? Y entonces luego empieza ya como a cascarle como humano, ¿no? Y luego, entonces, se vuelve a, vuelve a hacer cabra, ¿no? Y es da este salto y dice, no, porque porque le estoy cascando, no? ¡Tar, tar, tar, tar! Y dice, lo puedo morder, ¿no? Y, y salta por el tamaño que tiene, que es una bolita súper chiquita, ¿no? Puede saltar y es muy ágil, ¿no? Entonces, salta y miren cómo abre la boca. Oh, es genial. Eh, con las patas acá atrás, es, 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 esos dientes de cabra, ¿sí? Que están, están, pues, y pum, toma tu mordisco ¿no? eh, y comienza a, a sacudirlo. Porque a veces, digamos que, ok, hemos visto humanos morder humanos, sí, como no sé, Suárez en, en, en el mundial, eh, pero, pero realmente no solamente lo muerde, sino que comienza a ser ya como un poco más de perro, no? Y, y como de animal, y entonces de ahí es en donde viene un montón. El, el, el carácter y luego Hércules lo coge, ¿no? Y lo coge básicamente con dos dedos, lo coge así súper chiquitito y, y, y se ve que, aunque está súper mal geniado, el contraste es genial porque él está súper mal geniado, pero es una cosita chiquitita al lado de, de Hércules, ¿no? Que, que es alguien fuerte y, y gigante. Y entonces, eh, no importa, eh, digamos, la emoción. Siempre, siempre, siempre se tiene que, que, que ser fiel al, al carácter. Y entonces acá eh, vamos a mostrar otro video. En el que él cambia de emociones, sí, pero siempre está de diferente carácter, ¿no? Entonces acá él está de mal genio que es su, su, su normal modus operandi, ¿no? Ah, las cejas acá. Y otra vez este, este tipo de boca de mal genio, ¿no? Abierta, que la abre bastante. Um, y, y, y luego entonces le está explicando a todos los héroes. Eh, comienza a, a, a identificar la pelea y otra vez, ¿cómo se está moviendo? No se está moviendo como un ser humano, se está moviendo como una cabra, está saltando como una cabra, ¿no? Eh, y aunque esta parte sí se está moviendo como un ser humano, lo cual es completamente consistente con su diseño, ¿no? Porque su diseño es humano arriba y cabra abajo. Um, entonces se sigue moviendo, se sigue moviendo rápido. Y luego entonces eh, pasa a, a tener otra emoción, ¿no? Y es, es esta emoción de, de, de tristeza. Ah. Pero seguimos dentro de este personaje, digamos, de cabra, y es lo mismo acá, al final. Es que le, Hércules le dice: Pero es que mi papá es Zeus. Y entonces se empieza a morir de la risa, ¿no? Tu papá es Zeus, ¿qué queja? Se le empieza a burlar y empieza a hacer mímica, y entonces esa mímica que está haciendo, está haciendo mímica de otro personaje, pero es tan él es tan fiel a su personaje que igual sigue saltando como una cabra, ¿sí? con el timing de una cabra completamente liviano, y luego entonces hace algo que, que los humanos no hacemos, ¿no? y es que se tira y se comienza a revolcar eh, en, el, en el piso, acá como pueden ver. Eh, y entonces, eh, ese es, digamos, un, el ejemplo que les quería mostrar acerca de carácter, que es muy importante y lo que venimos hablando eh, de los adjetivos, de, la, de las descripciones, de ser fiel al personaje que veníamos hablando pues, de, los, de los shots eh, más simples. Eh, hay que saber que cada personaje pues, va a expresar diferentes emociones eh, de acuerdo a, a quién es y al contexto que tiene, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, una de las herramientas que yo utilizo para planear este tipo de cosas y este tipo de carácter también es las preguntas eh, Uta Hagen, ¿cierto? Y esto, esto viene de actuación. Entonces, para las personas que están trabajando, si es, si, es, si es importante aprender de actuación, claro que sí, los animadores somos actores, ¿no? Eh, simplemente que estamos detrás de, del computador. Entonces, eh, cuando estoy empezando un shot, normalmente pues respondo estas preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿En qué estado de ánimo me encuentro? Eh, qué pasó antes y después de este momento, cierto, por ejemplo, en qué estado de ánimo me encuentro, eh, lo pongo a, una, a un ejemplo de la realidad, ¿no? Y es eh, cuando estoy con mi pareja eh, y estoy con hambre porque tengo hambre, entonces pues, no no me hablen, no no me toquen porque tengo hambre y entonces vamos a vamos a tener una pelea ya después como no y me, me pueden decir lo que sea que estoy completamente tranquila entonces todos esos efectos pues van a, van, a, van a tener un, un todos todas estas opciones van a tener un diferente efecto en mí y lo deberían tener ese personaje en qué estado de ánimo estoy porque eh, no es no es que uno viva feliz todo el tiempo no depende de las circunstancias y depende de muchas cosas pues eh, uno va a cambiar como lo hace lo hace Phil no entonces, ¿qué pasó antes y después de este momento en donde da contexto, en donde qué es lo que qué es lo que viene pasando antes para saber en qué mood estoy, sí? Me ha, ha sido la tercera vez que estoy con hambre y que no que no he podido lograr cocinar eh, o ha sido la primera vez, sí. Eh, todo este tipo de cosas que van a dar. Pues que van a dar una especificidad a su personaje y que va a hacer que su personaje, pues, de muchísima más emoción. Eh, antes, eh, que dé muchísima más emoción, ¿no? Entonces, ok, entonces, ¿dónde estoy? ¿Qué me rodea? ¿Qué quiero? Y esto que me parece súper importante, que es obstáculos en mi camino. Entonces. Eh, eso hablo de conflicto, ¿no? Un, un shot o una historia que sea interesante siempre va a tener un conflicto, eh, porque es, es, es lo que lo hace entretenido, ¿no? Eh, eh, entonces, ¿qué obstáculos hay en mi camino? Pero más importante aún es cómo logro superar esos obstáculos, porque cada persona va a tener una idea diferente acerca de cómo superar el mismo obstáculo, y todo eso va a depender de todo esto, de la personalidad de donde estoy, de cómo me rodea, de en qué estado de ánimo me encuentro. Eh, Cómo consigo lo que quiero, ¿no? Otra vez va a depender de todas estas preguntas. Entonces normalmente yo intento responder estas preguntas en mi cabeza antes de empezar cualquier cosa y va con el hecho de conocer el personaje, ¿no? De, de realmente hacerlo, hacer. Si uno no cree que está vivo, pues la audiencia no va a creer que está vivo. Así de sencillo, ¿no? Eso eso lo dijo algún animador. Eh, pero no sé, no, no sé quién es, pero es, es muy simple. Si uno como animador que está creando el personaje no cree que, que ese personaje, él o ella, están vivos, pues la audiencia menos va a creerlo, ¿no? Y como estamos tratando de dar esa ilusión de vida, eh, pues creo que es importante que, que las personas realmente eh, se, se sientan identificados con esa emoción y sepan que ese personaje es, es, es vivo, por lo tanto hay que conocerlo, muy bien, hay que conocerlo de P a P, como decimos. Eh, entonces, bueno, seguimos pasando a, a frases y bits, que esto ya entonces se vuelve más complejo y es cuando eh, se tiene una situación con muchas diferentes emociones. Entonces lo vamos a simplificar un poco para ver eh, las, diferentes, las diferentes facetas o las diferentes capas. Que hay dentro de, de una animación, ¿no? Entonces, acá en, en esta animación de Mickey que vamos a ver, pues el objetivo de, de Mickey es muy simple, que es poner las hojas eh, de la pantalla en la canasta. Eh, el conflicto, pues, es que la canasta se mueve y la resolución es que el viento que está ahí, pues, le da buena. Entonces, vamos a ver eh, cómo hace Mickey para, para, para solucionar. Tenemos aquí una pregunta de t OR72. Dice, ¿qué reproductor usas para mirar así los fotogramas? Sí, ese se llama Keyframe Pro. Keyframe Pro. Y lo pueden encontrar en sí, sí lo encuentran. Creo que lo encuentran en Google. Keyframe Pro. Entonces van acá y acá en esta página, Surbrick. Ahí. Ok. Gracias. Con mucho gusto. Eh, entonces, bueno, seguimos. Eh, entonces, vamos a, a mirar esta, esta aventura de Miki. Ok, entonces al pobre al pobre Mickey le fue muy mal. Entonces, Mickey, Mickey, el bipolar. Sí, exactamente. Entonces acá podemos ver que las actitudes están completamente claras, ¿no? Una de las cosas también para mostrar emoción dentro de nuestra, de nuestras, de nuestros shots, es hacer que, que, que nuestras actitudes y nuestras emociones, y por eso los llamo bits, eh, eh, sean completamente claros. Entonces, eh, acá podemos ver cómo él está pues completamente orgulloso de su montoncito, ¿no? Y, y lo recoge y todavía está feliz, está tranquilo, está feliz. Eh, y luego ve que pasa algo y ¿qué es lo que pasa? Ah, quién sabe, no importa. Yo estoy feliz, voy a poner, seguir poniendo mis hojas. Sigue poniendo sus hojas, la canasta se mueve otra vez. Y entonces ahí ya se va poniendo de mal genio, ¿no? Eh, y hasta que ya luego entonces. Dice, ok, tengo que hacer algo al respecto. Eh, y esto es genial porque muestran que está de mal genio y no muestran ese beat de mal genio eh, de, de una sola forma, sino que lo muestran con un timing, ¿no? Lo muestran con un tiempo, lo muestran con las poses, lo muestran con las actitudes. Entre más mal genio está, entonces más rápido va, ¿no? Entonces va de, de lento a rápido. Tun, 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 tun. Uh, y luego entonces... Para todo porque él está pensando, tiene esta actitud de me voy a, 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 a la casa y ¡puf! hay un contraste ¿no? de, de, lento, de lento a grande y, y, y todo esto hace que pues que el shot sea completamente entretenido. Lo primero es que las emociones y los beats están completamente claros y lo segundo pues que el timing eh, soporta las emociones y las poses pues están geniales, ¿no? Eso es una animación súper chévere. Entonces, para analizarlo eh, un poco más, eh, vamos a dividir nuestro shot en estos momentos claves, en estos frases y en estas bits, eh, para, para, para poder contar nuestra historia claramente. Entonces, lo simplificamos, ¿cierto? Y esto es lo que tenemos, vamos a hacer. O sea, en este momento estamos deconstruyendo un shot, pero en el caso de planear, pues vamos a hacerlo al revés, ¿no? Y es identificar esos principales bits, es identificar es, esas principales emociones, ¿cierto? Esa emoción detrás de la acción, tener claridad en las emociones de nuestro personaje, en qué momento cambia de emoción, por qué cambia de emoción, ¿no? Eh, y otra vez, volvemos a lo mismo: super hiper importante, la emoción es la que lidera la acción. No al contrario. Entonces acá lo dividimos en estos principales bits, que es básicamente sus emociones, está feliz, está confundido, está enojado, está determinado y al final está asombrado. Entonces ya cuando uno sepa, ok, esto es lo que va a hacer mi personaje, tenerlo claro otra vez antes de entrar a Maya y empezar a animar. Eh, entonces cuando ya uno tenga claro este, este tipo de emoción, pues ya uno entra al subtexto. Y el, subtext, el subtexto básicamente es, es un, otra vez podemos hacer. Una presentación solamente de subtexto, eh, pero es, es un diálogo interno que se entiende, eh, digamos que el personaje tiene mientras se realiza una acción o mientras se dicen cosas, ¿no? Entonces, en este caso, él está haciendo esta acción, entonces yo le, le pongo el subtexto y el, el, el subtexto es muy importante que, que, el, que el, el público lo tenga claro, así es como uno sabe que. Que, que, que el público está entendiendo estas cosas, ¿no? Y entonces está en esta pose. Ah, qué lindas mis hojas. O, eh, ok, no importa, lo hago otra vez. ¿Qué? Ah, esta canasta, ¿no? Eh, ¿Qué qué? Se mueve otra vez la canasta. ¿Qué qué? Ah, pues ya verás, ¿no? Mm, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ah, toma sus hojas y toma tus hojas, que te voy a poner las hojas en la canasta hasta donde quieras. Y luego entonces el, el viento ex, explota y queda completamente sorprendido como que acaba de pasar. Y estas son emociones y subtextos o mensajes que todo el mundo siente a la hora de mirar este, este diálogo interno, que todo el mundo entiende a la hora de, de, de mirar este corto, ¿no? Y, y eso es lo que queremos lograr con nuestros, con nuestros shots. Eh, en, esa emoción detrás de, de nuestro lenguaje, de, de nuestro lenguaje eh, corporal. Entonces, en ese caso, ¿cómo lo hago yo? Entonces, voy a hablarles un poquito de, de mi proceso, ¿no? Y, y es básicamente, otra vez, porque no puedo dibujar, eh, lo que hago en este caso, lo que hice en este caso fue escribir los bits, escribir esas emociones principales y esas acciones principales de las que... Eh, va a estar el shot. Y otra vez, como me gusta experimentar, pues pongo tres diferentes situaciones eh, dentro del, del mismo escenario, tres diferentes situaciones que puedan pasar y luego pues escojo una. Eh, y eso entonces hace que me organice y que pueda planear mi shot muchísimo más fácil. Y entonces eso hace que, que luego entonces pueda poner unas poses eh, medio horribles, súper horribles, pero que pueda poner estas poses de, de qué es lo que está pasando, ¿no? El, y es exactamente lo que estoy escribiendo acá. Entonces el abuelo eh, se, se arrodilla enfrente de Mikey y saca el gancho y Mikey entonces está de mal genio, eh, como que no le está poniendo atención, ¿no? Eh, Mikey no le está poniendo atención. Entonces eh, ya como que es que es el abuelo pues se achanta eh, y luego entonces busca algo como para llamar la atención del niño, encuentra el balde entonces el niño otra vez mira como ah, déjame jugar con mi videojuego no y ya como le dice dale mira dentro del balde y punk que le pone su balde encima no y otra vez todo esto es, es bien horrible y, y es, es un poco diferente de lo que, de lo que hay en el shot eh, que les voy a mostrar pero eh, muestra las ideas y muestra las ideas de una manera fácil en la que sé la que puedo saber si funciona o no funciona no eh, y eh, creo que ya. Y luego, pues paso a tomar referencia, ¿cierto? Entonces pongo a mi novia, punk, con su balde en la cabeza. <laughs> y eh, de ahí, entonces, comienzo a, a, a analizar la referencia, ¿no? Entonces, en este caso, es, estaba, estaba teniendo muchos problemas cuando el abuelo se, se está riendo al final. Entonces, decidí sacar referencia para esa parte solamente. Y entonces eh, ahí empiezo a analizar como les como les como como he estado analizando, ¿no? Entonces empiezo a mirar, ok, acá miramos como el, el, el pie y empiezo a poner notas para yo acordarme luego eh, de qué es lo que está pasando con el cuerpo, ¿no? Entonces, y para hacer ese análisis, para tener otra vez esa información que necesito, porque si no me voy a demorar 800 años más. Y esto fue uno de los casos en los en que, de terca no quería hacer referencia, no quería hacer referencia y luché contra este shot unas cinco horas hasta que dije voy a sacarlo con referencia y con referencia lo saqué en una hora, ¿no? Entonces, les va, a, créanme que les va a, a ahorrar mucho tiempo, no sean tercas como, como yo. Entonces, estoy mirando el contacto del foot estoy mirando eh, si, si la raíz, ¿dónde estás? Si la raíz está yendo para atrás o si está yendo para adelante, si está acelerando, si está desacelerando, hacia donde estoy mirando, el contacto del pie, ¿sí? Eh, y entonces pongo, que okay, esto es un in between, porque no es una pose clave, y luego entonces sí ya pongo una pose clave que es este contacto, y entonces pongo una línea de acción que me parece súper chévere, súper bonita, ¿sí? Que sale de la referencia y que si no hubiera tomado referencia, pues esto nunca se me ocurre en la vida y que son cosas chéveres. Y miro cómo entonces en vez de... El, el de mi nariz realmente irse hacia atrás, inmediatamente como que el pecho se va hacia adelante, mientras que la raíz sigue yéndose hacia atrás, ¿no? Eh, veo como el, el cuerpo hace un squash, ¿no? Hacia adelante, eh, para, para todo ese tipo de, de para, para esa caída, como se apoya, ¿no? Entonces otra vez lo mismo de la mano de la lagartija, la mano está así derecha y luego, ¡punk!, está recibiendo no ven nada ahí está recibiendo todo el peso sí entonces acá pongo peso sí eh, acá es donde va a recibir el peso entonces eso quiere decir que si recibe el peso pues este esto va a cambiar entonces quiere decir que la espina va a empezar a subir un poco eh, y el root que estaba yendo para allá sí va a desacelerar no entonces ya empieza a desacelerar eh, lo que quiere decir que mi cuerpo se está preparando para recibir todo ese peso y eso yo nunca lo hubiera sabido si no hubiera grabado referencia la verdad. Eh, y obviamente yo creo que con la experiencia también pues esto se va ganando mucho pero pero entonces luego ya está alguien completamente sentado en esta pose me gusta que el brazo está como acá y ese tipo de actitud y, y Cómo me voy hacia atrás todavía, y luego cómo suben los pies acá, ¿no? Eh, y acá entonces comienza el pecho a desacelerar, ya eh, la raíz está completamente quieta, está completamente frenada. Eh, eh, luego se hace un overshoot, ¿no? Que es que viene para atrás, y luego para adelante, y luego se acomoda adelante para una pose final, ¿cierto? Entonces, toda esa información la saco de la referencia y otra vez no la pongo en malla ni la copio, eh, pero me ayuda muchísimo a ahorrarme mucho tiempo y a tener ideas como, por ejemplo, esta línea de acción que me parece genial dentro del de shot, ¿no? Y bueno... Tiene, ay, perdón. Sí. <laughs> Tenemos a algunos curiosos que nos preguntan sí. sobre la película de Venom 2. Okay. Eh, o sea, se estrena el próximo año, ¿no? Pero... Sí. O sea, igual y no sé si puedas compartirnos, pero hay cosas que nos puedes decir sobre eso. No puedo decir absolutamente nada de la peli de Venom 2. Eh, está obviamente en mi contrato, así que eh, pues espero que la vean en los teatros. y Ya tendremos después un, un sí, live ya, específico ya para que nos diga. Ya con, con, con especificidad cuando salga. Y esa es una de las cosas que, que a uno le pasa. Y es que, o sea, yo trabajé en Ivan hace un año ya. <laughs> O sea, trabajé en Iván hace un año y todavía no puedo mostrar nada de, de eso, no puedo mostrar mi trabajo, no puedo hablar de absolutamente nada hasta mañana. Que ya sale. Ajá. Acá en los <laughs> Y Oye. voy a poder hablar de eso, ¿no? Eh, y lo mismo va a pasar con Venom. Entonces ya el, el otro año eh, hablamos de... Eh, no, no te preocupes, para nosotros mejor porque así te tenemos de nuevo por acá, <laughs> sí. ¿no? Ahora <laughs> bueno, que ya se ha un live dedicado a Seth ah, sí, sí, de Venom. Eso, eso, eso me parece. Sí, es una lástima, pero definitivamente no puedo hablar absolutamente nada y, y es lo que a uno le toca como, como animador, quedarse calladito, tranquilo, claro. por unos años. <laughs> Va. Ok, eh, entonces seguimos. Entonces, bueno, acá entonces después de ya la referencia, bla, 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 pues entonces tenemos lo que es el, el shot final, se los muestro porque pues ya vieron el proceso entonces me parece chévere que vean un resultado eh, final y es otra vez, es algo que es completamente claro porque lo planeé bien, porque lo mostré porque hablé al respecto de eso y, y sí y entonces ahí vemos, vemos la caída ¿no? Eh, vemos la caída de, de esa referencia, el timing y todo lo que, lo que saqué de ahí. Entonces, eh, bueno, ya para terminar, ya casi, sí, entonces ya vamos a pasar entonces al nivel 3 y esto ya pues, es un poco más, más rápido y es el diálogo, ¿no? Entonces ya sabemos de los beats, sabemos del carácter, eh, sabemos de la exploración, eh, sabemos de, de las frases. Eh, sabemos un poquito de subtexto y entonces vamos a, a aclarar acá un poco más lo que es subtexto. Entonces, seguimos hablando de subtexto. Entonces, resulta que la comunicación, está comprobado que la comunicación de ser humano a ser humano es un 7% verbal y 93% no verbal, ¿cierto? Es decir... Lo que decimos no es necesariamente lo que sentimos, cierto. Entonces yo estoy hablando lo que sea y puedo sonar, digamos, muy segura, pero resulta que estoy acá con con el guante, pues mostrando mis, mis, ter, mis términos de, de inseguridad, no o ese, eh, diferentes tipos de cosas que van a mostrar que uno va a mostrar con el cuerpo y que uno como animador tiene que observar para poder ver este 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 diferente tipo de cosas. Eh, y agregar ese tipo diferente de detalles para que haya, digamos, una capa más, un nivel 3 en nuestros personajes, ¿no? Y es, y es que, pues, nuestros personajes tienen fallas también, como todos los seres humanos, ¿cierto? Y, y van a a veces ponerse en situación en situaciones con las que no están muy cómodos. Entonces, cómo va a reaccionar este personaje y qué es lo que realmente está pensando eh, dentro de, de, esa, de esa capa de, de, de subtexto. Entonces, eh, vamos acá. Entonces, vamos a salir de acá y vamos a hablar entonces. Esta es la película de Graduate. También se la recomiendo muchísimo. Es una película muy buena. Eh, y es esta escena qué pasa y se las voy a explicar porque hay un diálogo, pero no creo que, que lo escuchen. Entonces, les voy a ir explicando qué, qué, qué está pasando. Entonces, él se acaba de graduar y ella es, un, es, una, es una persona que lo conoce a él pues, de toda la vida y lo invita a un trago. ¿no? Entonces, él está tomándose el trago y pues vemos, vemos al principio ya de una vez. Eh, el director se te da la escena para que él pues se está sintiendo incómodo, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Pues porque se está reacomodando en la silla, ¿no? Cuando uno está seguro pues está así acostado, ¿no? Pero él no está, él está así recto y, y, y se está acomodando en la silla, ¿no? Como mm, no me siento completamente cómodo con la situación, ¿no? Y entonces luego ella está acá, prende su cigarrillo y le dice, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué crees de mí? ¿Qué piensas de mí? Y entonces resulta que le dice, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué piensas de mí? Y, y la manera en que ella está haciendo esto y es, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué piensas de mí? Ese ¿Qué piensas de mí? Luego se acomoda y cruza, cruza la pierna, ¿no? ¿Qué piensas de mí? Sí, es algo muy diferente a ¿Qué piensas de mí? Cierto. Entonces ya sabemos que hay, digamos, un, un coqueteo empezando ahí y él como que Está todavía como, eh, ¿qué, es, qué, ¿qué pasa? Eh, y le dice, what do you mean? Le dice, ¿a qué te refieres? Y entonces ella comienza a jugar con el arete, ¿no? Y, 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 y le dice, entonces ella dice, un momento. Dice, tú me has conocido ya desde de hace mucho tiempo, pues debes tener una opinión acerca de mí. Y entonces acá cuando dice opinión, habla va y hace ese acento no debes tener una opinión acerca de mí una opinión es como que se está, se está vendiendo no de cierta forma se está se está se está 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 coqueteando es, es tiene tiene estas poses de las manos sí que son completamente eh, femeninas que son completamente eh, seductoras digamos así. Eh, no para para a, apoyar el, el machismo, pero es lo que sí, lo que estamos haciendo acá y entonces él está así con su trago y, y, y como que sí, yo creo que tú eres una, una persona dice yo creo que tú eres una persona pues muy muy amable le dice creo que tú eres una persona muy amable pero sigue incómodo no y, y la diferencia de poses por ejemplo él está completamente recto no otra vez vemos está completamente recto está completamente incómodo y ella está con una línea de acción muchísimo más relajada y muchísimo más tranquila y en este momento vemos que ella pues tiene el control en este momento de toda la escena entonces va y se acomoda más entonces él le dice no tú eres una persona eh, súper genial. pues me parece me pareces una persona genial y ella como que le molesta eso no como que quiere ser como esta esta, esta chica mala entonces Pongan atención a acá a los ojos a lo que hace, ¿no? Como que, oh, como que voltea los ojos. Y todo este lenguaje que nos está diciendo, entonces, no está hablando ni siquiera necesariamente, pero nos está diciendo 834 cosas, mientras las palabras que salen de la boca son completamente diferentes. El lenguaje del cuerpo nos está diciendo cosas completamente diferentes. Entonces, él luego le dice... Luego le dice, ah, ¿sabías que soy una alcohólica? ¿Y él qué? Y, y, él, y ella entonces, ¿sabías esto? Y él le dice, uh, creo que me tengo que ir, ¿no? Porque está súper, 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 súper incómodo. Entonces ella dice, ah, siéntate y él le dice, mm, esta conversación está un poco rara. <laughs> y entonces le dice, ¿tu esposo va a llegar? Y ella le dice, no, mi esposo no va a llegar. Y va a estar tarde. Y entonces, cuando le dice va a estar tarde. Un momento. Cuando le dice no, él, él, él viene y va a llegar tarde. Y se mueve, ¿no? Y, y hace como este tipo de movimiento, que es un movimiento muy sutil, pero él, 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 él va a llegar hasta tarde, ¿no? Como ese de. No, no le hagas caso, ¿no? Entonces, otra vez, lo que está diciendo es: él llega tarde. Lo que está haciendo con el lenguaje corporal es un. No, no le pongas atención, no, no, no hablemos de eso. Y entonces él, pues, se enloquece y dice, oh, por Dios, ¿cómo así? No, esto no lo puedo hacer. Y entonces ella le dice, pero, pero, ¿qué pasa? ¿Qué está mal? ¿No? Y entonces, y él dice, pero, pero, no, no sé, se pone súper nervioso. Entonces, como está nervioso, pues, está moviéndose de un lado para otro, eh, ¿no? Mientras que ella está, o este contraste, ella está completamente estática, ¿no? Eh, hasta que se mueve y hace esto, ¿no? Pero entonces es, es genial porque ella le dice, ¿qué, qué pasa? O sea, haciéndose la, 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 la inocente, ¿no? Le dice, pero, pero, ¿qué pasa? Y entonces él le dice, ¿cómo así que qué pasa? Y entonces ella le dice, no sé. En este momento, cuando ella levanta la pierna, ella dice, no, no sé, no sé, ¿qué pasa? ¿Cierto? Pero entonces su acción es completamente diferente a lo que está diciendo y acá es en donde vamos a encontrar una capa de mucho interés a nuestros personajes y es un nivel obviamente muchísimo más avanzado y ella está completamente disfrutándolo, ¿no? Está completamente quieta, está en control, eh, con, con, pues eh, coqueteando y él está pues completamente nervioso y se genera ese ese contraste y entonces eh, ella, ellas hasta se está riendo, ¿no? Entonces ahí él le dice: Tú estás tratando de seducirme. <laughs> y ella se muere de la risa, pero mientras se muere de la risa, se sigue tocando la oreja, ¿no? Y sigue, sigue con estos gestos delicados y del personaje que, que pues, explican todo, todo muy bien. Entonces, esto es, eh, digamos, para explicar un poco más el subtexto y más que nada el subtexto en un diálogo, ¿no? Especialmente acá, cuando ella dice: Él le dice: Pues, ¿qué está pasando? Y ella dice. No lo sé, pero sí, sabe exactamente qué está pasando. Entonces, es ese 7% verbal, que es no lo sé, y ese 93% de, sí, realmente sí sé qué está pasando. Entonces, eh, seguimos eh, ya para, entonces ya el final, lo que es un bonus, eh, si lo podemos hacer, lo hacemos, eh, pero si no, pues podemos seguir con preguntas, Diana, no sé. Eh, es otro bonus de, es otro video de subtexto, si quieren. Pero ya se está alargando la cosa. A ver, te paso por aquí. Eh, una preguntita de. Eso ya. Eh, Camilo Torres pregunta que si solo te dedicas a la animación. Eh, sí, yo solamente hago la animación. Y esa fue una de las decisiones que tomé. Eh, digamos muy, muy joven, cuando estaba no muy joven, pero cuando, cuando estaba estudiando, en los primeros años de estudiar eh, decidí enfocarme en animación porque como no tenía un en animación y solo animación porque como no tenía un background de arte y mi, mi objetivo era estar en uno de estos grandes estudios dije, tengo que dedicarle todo mi tiempo a solo una cosa ¿sí? Eh, porque modelado requiere ser un máster en modelado, si quiero estar en estos estudios requiero ser un máster, ¿no? y para ser un máster, los japoneses dicen que, y que son, que es, que es algo completamente eh, a mi parecer correcto dicen que para masterizar algo se necesitan 10 años, entonces dije, ok, ¿en qué voy a pasar mis 10 años? ¿qué es lo que, es lo que voy a hacer para, para poder ya en 10 años decir soy un máster? no podía hacer dibujo, me encantaba me hubiera encantado poder hacer concept art eh, modelado, todo me encanta de la animación, pero lo, eh, tomé una decisión de enfocarme en esto y ser la mejor animadora que, que, pude, que pudiera ser. Eh, sí. y, y, y por eso le pude dedicar más tiempo a mi animación. Vamos a dejarle la pregunta eh, aquí a, a los que nos están viendo. ¿Quieren que Juliana nos comparta el bonus? Digan sí. Tienen... Eso, eso. O si se van... No, o no a, si se van ya todos a dormir. Así que digan, tienen eh, 60 segundos para verlo. Ver ver si, si, si hay, si hay quórum. Bueno, aquí José dice, está buenísimo. Si se puede, por favor, seguir. Sigue, sí. Súper. Entonces cambiamos una vida, una vida a la vez. ¿no? Entonces, si ya una persona dijo que sí. Pues genial, me parece que les está pareciendo chévere. Entonces, vamos con este bonus, okay. eh, que es otra vez de, del subtexto. Entonces, esto es de un querido político en Colombia que no es muy querido, pero bueno. Entonces, acá este villano que tenemos en la, en la pantalla. Eh, vamos a hablar de esta entrevista y otra vez no van a poder escuchar, lo cual es una pena. Ah. Uh, pero vamos a hablar de, de, de ese subtexto. Entonces, lo primero que, que, que quiero que vean, eh, acaba de pasar, no acaba de pasar, pero en ese momento acaba de pasar algo muy grave en Colombia, en donde asesinaron a unos niños, ¿no? Y estaban teniendo una plenaria al respecto y los reporteros eh, están afuera, pues esperando para hacerle preguntas a, las personas, a, a estos senadores, ¿no? Y entonces, lo primero que vemos es que el senador sale. Y sale sonriendo, ¿no? Sale muerto de la risa acá. acá el... <laughs> Ay, que vivan los políticos, Dios mío. Eh, sale, él está, se está acomodando la corbata porque está viendo a los reporteros, ¿no? Él este sale, entonces sale, no sé qué, ve a los reporteros y todavía está de, muriéndose de la risa del chiste, ¿no? O no sé qué es lo que estaban hablando. Se acomoda la corbata para parecer ¿no? presentable ante cámara y luego llega la presentación llega a responder la pregunta y ¡boom! miren la expresión, no, esto es serio yo no sé, esto es serio, o sea, acaban de matar a unos niños esto es serio, esto es serio, pilas o sea, ojo, ojo, ojo ¿no? y entonces ahí comienza a, a hablar ¿no? Eh, y ya está completamente eh, serio, entonces podemos, comenzamos a analizar el contexto otra vez, ¿no? Eh, entonces Ahí él dice, el ministro dijo claramente. Entonces él dice en esta, el ministro, el ministro dijo claramente, ¿cierto? Entonces él está diciendo, el ministro dijo claramente, pero él no está diciendo, el ministro dijo claramente, ¿cierto? Que sería una, una, una cosa más adecuada, no dice, el ministro dijo claramente, o sea, ya está poniendo el tono, ¿cierto? Está diciendo, Estoy hablando de algo firme, ¿sí? estoy hablando de algo, de algo verídico por decirlo así, ¿cierto? De este, este movimiento, ¿no? De el ministro dijo claramente, no, el ministro dijo claramente, no, el ministro dijo claramente, entonces ya está poniendo un tono de cómo se siente al respecto y de cómo ahora, pues, va, 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 va a manejar su entrevista. Entonces seguimos hacia adelante, él sigue explicando, pues, todo lo que pasó. Y resulta que entonces la, 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 la periodista le, le, le hace una pregunta difícil, ¿no? Entonces, es muy chistoso porque él, él está en su discurso y luego para a pensar, y la reportera entonces la, lo coge. Y esto, esto, por ejemplo, una idea para este shot, para un shot así, en donde solamente el micrófono es un personaje, sería, por ejemplo, genial, ¿cierto? Eh, y entonces le, le hace una pregunta difícil. Y entonces rompe ese esquema de seguridad, ¿no? Rompe ese, ese esquema de, de estar completamente quieto, ¿no? Y completamente rígido, y, y lo rompe en, apenas le hacen la pregunta, ¿no? Entonces apenas le hacen la pregunta, comienza a moverse, ¿no? Se mueve un poco para el lado, se mueve un poco para el otro lado, y en vez de estar mirando a la reportera, entonces él hace algo acá, y es que lo cogieron sin saber la respuesta en ese momento, ¿no? Él ya tenía un discurso preparado, lo estaba haciendo y le hicieron una pregunta, lo interrumpieron. Entonces, hay, un, hay algo genial y es que él hace dos blinks, ¿no? Dos blinks, dos, dos parpadeos como... Y eso normalmente significa sorpresa, ¿no? Entonces, acá, acá ustedes lo, lo pueden ver otra vez. Hacen la pregunta y ahí. ahí están <laughs> los dos blinks. No sé si lo, lo, lo vieron. ¿No? Y luego mira hacia otro lado, porque y para, estaba acá todo seguro hablando de la, 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 toda su, su carreta política. Y acá entonces luego coge y mira para un lado y se queda callado. Uh, ¿Cierto? Entonces, ah, lo que dijeron, lo que ahí uno se da cuenta y luego empieza a... a, a retoma su personalidad y comienza a sentirse seguro otra vez, ¿sí? Y, y comienza otra vez a, a, a estar seguro, ¿no? Y entonces como comienza a estar otra vez seguro, está otra vez quieto, está haciendo un contacto a los ojos de la, de la periodista, ¿no? Algo muy diferente a esto. Eh, y, y comienza a, a seguir este tipo de cosas. Entonces, acá, <ríe> ella... <ríe> Le hace, le, lo sigue empujando, ¿no? Entonces ella le hace una pregunta y le dice: ¿El ministro se debe ir o no se debe ir? Que es una pregunta pues fuerte, ¿no? Es una pregunta cargada. Y entonces, eh, ¿se debe ir o no se debe ir? Entonces, ojo. Entonces él responde y dice: Ya te expliqué. Entonces él dice: Ya te expliqué. Lo que él está diciendo es: Ya te expliqué. Lo que está mostrando es: Para, ¿cierto? Para. Para, inmediatamente. Pero la, la, la boca está diciendo ya te expliqué otra vez no es ya te expliqué ya te expliqué no es ya te expliqué. Entonces lo que él está diciendo es completamente pues diferente a lo que realmente el cuerpo está mostrando. Y luego pasa y este para lo convierte en algo un poco amenazante, ¿no? Y es este este está señalada y entonces pero qué está diciendo Por lo que ustedes no escuchan entonces está diciendo es un, importante, es un importante tema para valorar, dice él. Pero está desde acá, está en aléjate, ¿no? Eh, eh, ojo, un tono un poco amenazante si vemos el tiempo eh, de, de cómo, cómo mueve el dedo, ¿no? Comienza, y luego, entonces resulta que, que deja la, 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 esta, la expresión también, ¿sí? Donde hey. ¡Ey! ¡Ey! ¿Cierto? Pilas. Eh, y luego como que se acuerda de que está en cámara, rompe carácter y otra vez vuelve a ser este tipo tranquilo, ¿no? De, ah, está todo bien, ¿no? Eh, pero igual la mirada, aunque la expresión ya no está así, ¿no? La expresión está eh, así, Ay. la mirada igual es de pilas. Pues. Y eso solamente lo vemos con, con la mirada. Lo que él está diciendo es, ¿saben qué le está diciendo? Le está diciendo, eres una muy distinguida periodista <laughs> con esta mirada. Entonces, si a mí me dicen, eres una muy distinguida periodista con esta mirada, pues no lo creo de a muchos, ¿cierto? Entonces, esto es lo que es subtexto, ¿cierto? Estoy diciendo algo, pero estoy sintiendo otra cosa completamente diferente. Mi querida periodista, entonces le dice, mi querida periodista, y vuelve hacia adelante. Y comienza a hablar otra vez, a sentirse, digamos, cómodo de todas, y sigue hablando. Y luego entonces sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Y vuelve a pasar lo mismo. La periodista va y le, y le mete otra, ah, otra pregunta, ¿no? Entonces le mete otra pregunta y vuelve a hacer lo mismo. Ojo, ojo. Esto es lo que... Esto me estoy refiriendo a lo que le escuchamos al ministro, ¿no? Entonces él dice... Acá. Entonces él dice, si hay niños que están, y, y el tema es un poco pesado, pero eh, me parece que el, el subtexto es genial, y dice, eh, si hay niños que están en un campo terrorista, dice, y cuando dice terrorista, hace esto. Esto, terrorista. En ese momento está diciendo terrorista, cuando las cejas suben. Entonces él no está diciendo terrorista. Sí, de mal genio al terrorista, está, eh, no está diciendo terrorista, donde las cejas van un poco hacia acá, ¿no? eh, está levantando las cejas como hmm, terrorista, pues que se imagina uno, y eso es lo que, lo que dice el después, ¿no? Eh, eh, dice es, cuando ese, esa subida de, de cejas es como que un terrorista, un terrorista, es un lenguaje completamente diferente a lo que él está diciendo. Y entonces después dice, ah, uno, uno, ¿qué supone uno, no? Y entonces ahí, ya después no entramos en discusiones políticas, porque si no, no nos enloquecemos acá. Eh, y luego entonces la periodista se enloquece por lo que acaba de decir el señor y le dice, ¿está justificando esto? Y entonces, no no, 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 Y vuelve otra vez con el dedo, ¿cierto? Y vuelve el cuerpo hacia adelante. No, ¿cómo así no estoy justificando esto? Vuelve hacia adelante y resulta que ahí se da cuenta otra vez, ¿no? O sea, a señalar, a, aléjate, aléjate, que distingui y él ahí en, es, en este diálogo, él dice tres veces, te ruego distinguida periodista, o sea, su tono de voz es muy suave, sí, eh, lo que está diciendo es algo muy decente, pero el lenguaje corporal es aléjate, aléjate porque, porque ya es hora, ¿no? De que te alejes. Acá está, ¿sí? Con este dedo. Como, ey, ¡ey! 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 Mientras le dice distinguida periodista, ¡ay, mi distinguida periodista! Pues otra vez, volvamos a lo mismo. Entonces, eh, esto es otro ejemplo del que quería hablar del bonus. Y para terminar, entonces, ya, eh, digamos que en este caso puse lo, eh, esa escena de la, que, de la que acabamos de hablar, en donde él dice, Ya te expliqué. Eh, este es un tema muy importante para valorar, luego hay un proceso de pensamiento y luego dice eh, mi muy distinguida periodista. Eh, y entonces lo que yo hago, digamos, cuando tengo, digamos, este texto es que eh, le pongo la emoción debajo, ¿no? Y entonces ahí es lo que yo les estaba explicando. Entonces ya te expliqué, él, mientras eh, eh, este, este tipo dice, ya te expliqué, él dice, eh, realmente con el cuerpo dice, no me preguntes más de eso. ¿Cierto? Eh, este es un tema muy importante para valorar, es lo que está diciendo y luego está con el dedo, aléjate, te estoy amenazando un poco, es un tema muy importante. Luego pasa el proceso de pensamiento que es cuando mira, porque no sabe qué decir, y dice, ah, no puedo hacer esto, y luego entonces tengo que, tengo que mostrar compostura, y entonces vuelve y dice mi muy distinguida periodista, porque ya, la, con el, ya le hizo con el dedo, ya le hizo con la mano, entonces, dice, hey, ojo, soy un político. No puedo pasarme, entonces tengo que mostrar compostura, por lo tanto voy a decir mi muy distinguida eh, periodista, pero el lenguaje, como podemos ver, como pudimos ver, el lenguaje pues no es de muy distinguida periodista, que digamos, ¿no? Eh, y pues eso, eso es ya para, para, para terminar eh, con el subtexto y ya estás. Eh, así que sí, eh, si tienen algunas preguntas hay un momento. Uh, sí, muchísimas gracias pues por venir, por aguantarse dos horas de esto. Espero les haya gustado. Y si tienen alguna pregunta o si, ay, lo escribí mal, pero eh, si tienen alguna pregunta o si se quieren conectar conmigo o si lo que, lo que necesiten realmente, estamos en una misión de crear comunidad, así como con escena, eh, realmente con todo el mundo en, la, en, en Latinoamérica. Eh, así que estamos en esta misión de crear comunidades, así que por favor escríbanme a Animati Latinoamérica eh, con sus comentarios si tienen cosas para mejorar o si tienen preguntas o si quieren que pues eh, mire animaciones, eh, me van contando. Super. Pues muchísimas gracias Juliana, pero antes de que te vayas, eh, bueno, quiero comentarles que tenemos una sección eh, nueva en la web eh, para todos los, donde vamos a, donde están todos nuestros lives. Entonces pueden checar, es contenido totalmente gratuito. Entonces si quieren eh, checar eh, para más adelante el de Juliana, que les interesó algún punto que ella tocó de otro artista, pueden ir directamente a la página de Cena y eh, Juliana. Bueno, hablando de esta de esta web, vamos a incorporar como una eh, un salón de la fama con todas las firmas de de los artistas que nos han acompañado en estos lives. Entonces, pues, okay. te pediría la tuya, porque todos queremos ver tu firma en vivo. Entonces, eh, entonces voy, a, voy acá a, a share screen. Porque vi que ya me cerraste pantalla, entonces. <laughs> ¿no? eh, vamos a ponerle acá. Sí, entonces, la firma. Entonces, eh, no sé, en dónde, pues, digamos que. En eh, donde tú quieras, en donde tú. Vamos a, a ponerla en este. Lado. Eh, snipping tool. Vamos a. ¿Dónde estás? Acá estás. New. Y ponemos la firma de que fui parte de los Guayonars. Así como cuando vas a un lugar, ¿no? Tipo como la bodeguita de en medio, ¿no? En Cuba, de aquí estuvo. Eh, sí. Fulanito. Así es. Así. Entonces, eh, sí, vamos a poner acá. Eh, Gracias. La pasé muy padre. Nosotros también, o oh, no chicos, escriben aquí <laughs> en los comentarios, pero mira, te, te leo. Eh, igual si quieres eh, después darte una vuelta por acá a los comentarios, si quieres responder algunas preguntas, adelante, este eh, live se queda ahí en el perfil de escena. Eh, dice Edwin, grande Juliana, utilizar el, ma el matarife para animar y de paso saber toda la expresividad que hay en una escena esto fue un extra bonus me encanta <laughs> bueno. como sí. me encanta como este análisis el lenguaje corporal muchas gracias 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 por tu tiempo por el conocimiento entonces pues ahí lo tienes ok pues muchísimas gracias a, a ustedes me como saben los que ya me conocen porque soy bastante activa en, en social media eh, lo que estoy buscando o lo que estamos buscando es, es formar comunidad, entonces lo que sí les pido es que se acerquen, ¿no? Se acerquen y, y hablemos y otra vez no se acerquen como hola, ¿cómo estás? Porque pues es diferente, pero hola, mira, soy animador, soy modelador, o lo que sea, eh, este es mi trabajo, eh, vamos a hablar, vamos a, vamos a hablar de animación, eh, si tienen preguntas pueden escribirme a ese email. Eh, pero realmente los invito a todos a que, a que, a que se acerquen, a, a que nos acerquemos todos para unirnos como, como pueblo, ¿no? Latinoamérica que somos y, y, y que podamos sacar esta industria adelante porque el talento que hay acá es, es impresionante y, y tenemos todo lo que se necesita. Entonces ahora solamente es cuestión de unirnos, ¿no? Claro, sí, totalmente. Eh, Preguntan por aquí dónde pueden seguirte durante el live. Pusimos aquí el sitio web de Juliana, pero igual ya mencionó ella uno. Entonces, eh, ahorita que, que me lo pase, lo ponemos aquí en los comentarios. Eh, sí, sí, me pueden seguir. Eh, eh, obviamente, ese email es Animate Latinoamérica, pero me pueden seguir en mi Instagram. Eh, mi Instagram es más de mi vida, pero soy feliz de, de tenerlos a todos allá. Eh, y por Instagram, es más, les hago les doy acá un secreto, que es que por Instagram más rápido es, es que respondo, la verdad eh, entonces me pueden hablar por ahí, me pueden hacer preguntas por ahí me pueden seguir si me quieren seguir eh, más que acérquense acerquémonos eh, agréguenme a Facebook si quieren eh, a LinkedIn, eh, seamos, seamos hagamos esta comunidad que sea fuerte y que le damos muenda a, a, a India y a China porque tenemos el talento que, que se necesita claro, sí pues ya tienen ahí, chicos. Y pues muchísimas gracias, Juliana. Encantado de tenerte por aquí, poder compartir contigo y eh, pues te deseo lo mejor, que sigan viniendo muchos, mucho éxito más en tu carrera profesional, personal. Eres una talentosa artista colombiana y como dices, hay que hacer notar ese talento que existe ¿no? aquí en Latinoamérica entonces y sí, sí, muchísimas gracias muchísimas gracias a ti diana muy feliz de estar acá muchísimas gracias a todos los que vinieron de verdad que estoy completamente agradecida que me hayan escuchado hablar dos horas y nada pues nos estamos viendo por ahí Sale, entonces seguramente ya el Big Ben, el reloj más emblemático de, del Reino Unido, ya está marcando las 3.08 <laughs> sí. y con eso pues nos despedimos. Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Recuerden, el próximo martes tenemos revisión de Portafolio 3D, así que todavía están en tiempo porque mañana ya cerramos eh, la convocatoria de Portafolios y el siguiente mes tocaría Ilustración y Concept Art. Y también eh, síganos en las redes de escena, porque el próximo jueves vamos a tener a otro artista invitado que igual nos estará compartiendo geniales tips, eh, todo sobre cómo, cómo llegas a ser eh, un grande, ¿no? En lo que haces, como dijo Juliana, eh, un máster, ella eligió animación, entonces, pues así, muchos talentos. Muchas gracias y buenas noches, nos vemos en la siguiente. Buenas noches, Juliana. Chao. Bye. Tchau.